Muy buenas noches, ¿qué tal? Saludos, tripulación. Bueno, hoy empezamos con una música distinta, con una música épica de un juego que nos gusta muchísimo a todos, como mi queridísimo Halo. Porque ha sido un día muy especial, ha sido un día súper especial y la verdad es que me lo paso increíble. Bueno, ha sido un día, un fin de semana, Juanma, diría yo, porque por supuestísimo sabéis que los domingos, que por cierto hoy espero un especial ultra épico. Pero no gastéis mucho este verano, porque ojito lo que se viene en lo que queda de año, ¿eh? Para todas las plataformas, ¿eh? Preparad vuestros bolsillos, ¿eh? Se viene mucha pasta, ¿eh? Se vienen muchos lanzamientos, ya con fecha, joyitas ocultas, títulos más mainstream. Bueno, esta noche vais a flipar de lo que os tenemos preparado. Pero como siempre digo, Juanma, muy buenas noches, combi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Pues muy bien, aquí otro dominguito más de directo. El penúltimo de la temporada, si no me falla penúltimo, exactamente. La memoria. Y nada, intentando sobrellevar las altísimas temperaturas que están haciendo esta última semana en España. Y nada, intentando refrescaros a ti y a toda la tripulación, ¿no? Con la actualidad del videojuego y con los pedazos de juegazos que van a salir de aquí a final de año. Sí, señor, que se vienen muchísimas gracias, Cuso360, por esa suscripción, tío. Se vienen un montón de juegos, Juanma. Pero antes de hablar de todo eso, tío, este fin de semana me cago en la leche que tu agenda no te la permitió estar, ¿eh? Pero que sepas que se te ha hecho mucho de menos. Ya, lo sé. Voy a ecualizarte un poquito el micro, que lo tiene un poquito bajo. Pero este fin de semana te hemos hecho mucho de menos. Muchísima gente, no solo yo. Porque este fin de semana ha sido la Gamépolis, chicos, la Gamépolis. Ha sido algo brutal. He conocido a gente increíble, compañeros de plataforma como Diaboli Gaming, ¿no? El que toca el violín ahí jugando. Hemos conocido a Mick Díaz, youtuber y representante youtuber, que es un auténtico crack en el mundillo. He conocido a Renan Frien, otro compañero de Twitch. He conocido a J. Dulen, ¿no? Le he dado a Il Mesler solo al menos, que tiene una conferencia. Me he conocido un montón de gente increíble, Juanma, la verdad es que es increíble. He conocido también a Ray Bacon, uno de los canales de Nintendo Switch, que a todos lo conoceréis. Tiene una voz muy característica. No, Nintendo Switch, top 3 de Nintendo Switch. Nada que no así. Ray Bacon. Hoy os voy a traer, chicos, un top de 3 de Nintendo Switch que vais a flipar, ¿no? Además, el tío es bondad pura y la verdad es que en persona da el mismo buen rollo, ¿eh? Es un crack, es un puto crack y fue un placer saludarlo, la verdad. Que por cierto es bajito, pero hostia, lo que tiene de bajito lo tiene de petado, ¿eh? Quiero su rutina de ejercicio, el tío está fuerte. Pero sin lugar a dudas, Juanma, aparte de saludar mucho compañeros, tío, lo mejor fueron los tripulantes, ¿eh? Increíble el cariño, increíbles todos, tío, increíble, ¿verdad? Es increíble el cariño, Juanma. Y todos preguntaban por ti, por Zumito. ¿Dónde está Juanma? ¿Dónde está Juanma? ¿Dónde está Zumito? ¿Dónde está? Y yo decía, no han podido venir. A ver si el año que viene, Y la verdad que ha sido increíble, tío. Muchas gracias, Crugentor, por esa suscripción, tío. A Osu Burlo se lo ha regalado. Muchas gracias, tío. Muchísimas gracias. Y Juanma, lo que no me esperaba nada, tío, era que se presentaron allí todos. Bueno, tengo aquí algunas fotos, una pequeña selección de fotos. Tío, mira cómo se presentaron, tú. Me quedé loco. Pero familia entera, ¿eh? Escúchame, familia entera con mi cara, tío. Yo me quedé locker, Juanma. Con tu cara. Con mi cara, sí, porque no había otra cosa que hacer que se presentaron todos con camisetas, tío. ¿Sabes lo que te quiero decir? Fíjate, tío. Fíjate lo que yo me encontré allí, Juanma. Una auténtica pasada. Ahí, bueno, hay un montón de gente. Está Retroperi, Breacho, Novo Loco. Bueno, ellos, Pablo 111 estaba ahí en esa foto, pero luego llegó más tarde. Umersone. Hay un montón de gente en esa foto, tío. ¿Juanma Nobody no fue? Juanma Nobody sí, lo hace que en esa foto no sale. Pero también estuvo Juanma Nobody, estuvo un montón, estuvo Checo también. Un montón de gente, tío. Una auténtica pasada. Yo me quedé loquísimo, tío. Me quedé loquísimo, no me lo esperaba para nada. Me humillaron, por supuesto, jugando, como no podía ser de otra forma. Hombre, con lo manco que eres. Mira, aquí se está jugando a One Nobody. También está Doctor Koku. Estaba también un montón de gente. Estaba Wargroot. Estaba también Denicaneser. Había un montón de gente, tío. Aquí sí está Pablo 111. Panaero también. Un montón de gente. Fuimos a cenar. Por cierto, los chiquillos de Panero son unos cracks. Tenés que conocerlos, son unos cracks. Retroin, por supuesto, aquí está la mía. Es decir, mítico. Unos cracks, ¿eh? Jugando al Gears of War. Y bueno, tú juegas y dices, Gears of War. no sé qué, dice casi llorando ahí cuando muere Dominique. Bueno. Spoiler, no se ha escuchado, tío. No se ha escuchado nada. Y ya te digo, espectacular, tío. Y luego, pues mira, aquí me humillaron jugando, Juanma, Y bueno, pero no funcionan los botones, tengo que decirlo, Claro, los botones no funcionaban, Ahora el input lag, ¿no? Era el input lag, tío. Sí. Era el input lag. Los botones no iban ahí. Los botones no iban, tío. Me pegaron una paliza, Me pegaron una paliza ahí, tío. Ya te digo. Intentaron ayudarme, pero nada. No hubo nada que hacer. Me barrieron, ¿Pero a qué juego estuviste jugando? Ahí estuvimos jugando al Street Fighter. No sé, había solo configurado 3 botones, tío. Luego ya me rendí. Me rendí y dije, mira, me voy con Breacho, tío, a jugar a un shooter de scroll lateral en una Astro City, estas preciosas también. Y dije, ya está, tío. Sí, y ese ya sí me da medio bien, porque moría muchas veces. Te editaba las bombas Breacho en tiempo real. Ahí está, me editaba las bombas. Arcade Planes fue el que trajo todas las arcades que van a Villa en la Astro City, Juanma. Qué chulada, tío. Qué chulada Astro City, Sí. Algún día, cuando seamos millonarios, en nuestras mansiones, pues tendremos una colección de Astro Cities. Ya ves, tío. Ya, hablé con ellos, tío. Hablé con ellos para ver si podíamos hacer algo con una. Hostia, ahí he intentado, Ya os contaré, Otra más, ¿no? Estoy caliente, estoy caliente. No, estoy por quitar esas dos del fondo y comprar 2 Astro City. Una vertical y otra horizontal. Pero tengo que hablar con Arcade Planes, muy majetes. Los de Arcade Planes, muy majetes, tío. Y la verdad es que fue toda una experiencia, tío. Pero sobre todo, sin duda alguna, tío, me quedo con. Pues con eso, con esta foto, ¿no? La cena que tuvimos todos juntos, que fue algo increíble. Y le daré un aplauso para todos, de verdad, porque fue algo increíble, tío. Fue algo increíble. Y me faltaste tú, mi Juanmito y mi Zumito, tío. Me preguntaban todos una y otra vez, tío. El año que viene intentamos planificarlo con tiempo. Que Zumito no le pille el templo multiplicando los panes también. Y el Jesucristo del gaming, ¿no? El Jesucristo del gaming estaría haciendo assets todo el rato. Y nada, ya a ver si el año que viene lo podemos cuadrar un poquito. Totalmente, tío, Juanma. La verdad es que fue una experiencia, ha sido una experiencia muy bonita, sobre todo por el cariño de la gente, ¿no? Porque lo sentimos todos los días cuando estamos aquí, pero hay que reconocer que cuando ves, les pones cara a muchos de los nicks que vemos cada día, cuando los ves, ¿no? La ilusión que le hace conocerte, la ilusión que te hace a ti mismo, ¿no? Conocer a toda esa gente, ¿no? Con la que hablas todos los días. Pues, joder, no sé, tío, un montón de gente, ¿no? Fue algo maravilloso, tío, la verdad. Fue algo maravilloso, tío, fue algo maravilloso. La verdad es que fue increíble, tú. Fue increíble. Qué guay. Juanma, la próxima, de verdad, la próxima tenés que venirte, tenés que venirte. Fue una maravilla de tío. El evento estuvo muy bien, Quizá otro evento de Gamépolis lo he sentido un poquito más potente, ¿no? Y tal. Porque no había stand de compra retro, por ejemplo. Mejor, porque me hubiera a comprar al final Chrono Trigger y no quiero. Gracias, Hank Scorpio, por ese Prime. No había muchas gracias. No había stand de compra retro porque es que como los juegos retro vuelan directamente, pues no tenía nada que poder vender. Puede ser, pero la verdad es que fue algo maravilloso. Yo he salido como en una nube, han sido 2 o 3 días de verdad súper locos. Y te he echado, sabes que siempre te quiero mucho y he compartido mi vida contigo, pero te he echado especialmente de menos porque me hubiera encantado compartir muchos momentos contigo, Juanma, porque es algo que hemos construido pues juntos, ¿no? Y la verdad es que hubiera molado mucho. Y por supuesto, el año que viene no te escapas, Hay que cuadrar agenda. Y Zumito lo mismo, El año que viene el Jesucristo del gaming tiene que venir, Tiene que estar también, ¿no? Exactamente, tío. Exactamente. Así que Artema RPG era la chica de Doctor Koku y dice, joder, siempre te ponía Arlan al lado mía y me hace muy chiquitita. Que por cierto, no veas cómo controlar temas de RPG, telita, sí, ¿no? Telita. Sí. Hubo un momento, estuve en una terraza tomando algo que escalera Shinra, que me partí de risa, tío. Porque es que pensamos los dos lo mismo. Dije, esto me recuerda, dice, la escalera de Shinra del Final Fantasy VII, tío. Y me partí de risa, porque es que justo lo que iba a decir, tío. La verdad es que fue buenísimo, tío. Una terraza que fuimos, nos acababa las putas escaleras, tío. De verdad. Así que, de verdad, muchísimas gracias a todos los que estuvisteis, a todos por el cariño, de verdad. Muchísimas gracias. El año que viene, más y mejor. Y exactamente, el año que viene, más y mejor, de verdad, más y mejor. Y Doctor Cocus, tío, fíjate qué joven es, Juanma. Este es Doctor Cocus, tío. Mira este equipo monobody. Este es Doctor Cocus, tío. Este chaval es Doctor Cocus, tío. Yo me lo imaginaba calvo y con 50 años, no sé por qué, tío. O sea, y un chaval, yo me quedé loco. Dije, ¿cómo puede ser eso? Doctor Coco, 28 anitos. Y dije, ¿tienes 48? Jota, yo estaba por ahí, un montón de gente. Y nada, ojalá podáis bajar más, conoceros más, fue algo maravilloso. Pero bueno, Juanma, hoy tenemos un montón de información, tío. Solo quiero daros las gracias a todos, ha sido una experiencia súper maravillosa Esta Gamépolis ha sido pero maravillosa, gracias a vosotros, ha sido brutal. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias a la organización también por hacer un evento aquí en Málaga y bueno, pues todo lo que lleva el evento, a Poción Roja, Koyuki, que también ha estado muy involucrado en el evento, y bueno, a todos los compañeros que he dicho antes que he conocido, que han sido una maravilla. Y creo que esta semana estoy con Reno en un podcast que va a hacer, no lo sé, ya veremos. Qué guay. Lo dicho, oye, escúchame, coleccionar ahora al final no pudo quedar con él. La semana que viene, dime el día que te viene bien y lo entrevistamos. Echamos un rato de estar aquí de colección si quieres, Juanma, con él. A ver si podemos. ¿Vale? El día que tú me digas, lo cuadramos, ¿vale? Sí, sí. Venga. Así que. Perfecto. Bueno, Juanma, os lo dicho, empezamos, que tenemos un montón de cositas hoy. Venga. A tope de power. Venga. Adiós. Abro micro. Ahí va, se me escucha decir abro micro, ¿no? Creo. ¿Habéis visto? Eso es el tema de realización, es el trabajo que no veis. Aquí nos vamos diciendo cosas, en plan, ahora, adelante, tal, no sé qué. Acorta, te enrollas mucho, Arlan, eres un coñazo. Aligera, que son las 11 y pico. Y ese tipo de cosas son las que nos decimos cuando el micro está cortado. Lo he abierto antes de tiempo, por eso ha sonado eso. Bueno, Juanma, empezamos con Contraya. Muchísimas gracias, Pipegol. Muchísimas gracias. Empezamos con Contraya. Dragon Ball Breakers. Tío, Dragon Ball, este juego pinta. Uf, no sé lo que opinas tú. Dragon Ball Breakers. Un juego multijugador online asimétrico. Llegará el 14 de octubre. Ni siquiera lo he metido en el top porque es que, vamos, ya va a cargar el top para meter algo así. Por eso lo nombramos ahora, hablamos de él y ya está, ¿no? Dragon Ball Breakers, Juanma, es un juego de Dragon Ball donde, bueno, uno lleva a Célula, a Buu, a Freezer, y los otros llevan a personajes pues más light, ¿no? Como vais a ver. Y ya sabes, el típico multiplayer asimétrico que tanto está de moda últimamente. Y nada, aquí lo tienes, tío. Mira qué graficazo y mira qué juegazo, tío. Uf, bueno, en realidad recoge, creo que utiliza el motor gráfico de Dragon Ball Xenoverse. Sí. Y la verdad que el juego, pues bueno, tiene una pinta un tanto regulera. A ver, si esto hubiera sido lanzado en mercado móvil, pues lo podría entender, ¿no? Pero lanzarlo en consolas, pues depende. Si al final esto va a ser un free to play y no va a tener mucho contenido, ¿no? De pago, ¿no? Pues puede tener algo de vida útil, si no... Bueno, de todas formas, he dicho free to play, pero que este juego sale en retail físico a 39,95. Muchas gracias, no sé, pero a mí personalmente creo que tiene mala pinta. Tiene pinta de ser un subproducto de Bandai Namco, de Bola de Dragón, que no me parece una mala idea, la verdad. Sí. Pero gráficamente creo que está pues muy lejos, ¿no? de lo que hemos estado viendo últimamente en los juegos de Bola de Dragón, ¿no? Recuerda mucho, ya te digo, a Xenoverse. Y tiene pinta de pegarse un batacazo muy grande, ¿no? Yo no sé, ¿no? Quizá puede que se haga compañero de batalla, ¿no? De Babylon's Fall, ¿eh? Porque la verdad es que pinta tiene, ¿eh? Yo es que, tío, sobre todo el diseño de los personajes que eliges para luchar contra los de este son horribles. De verdad, son muy genéricos. Son las típicas caras random de Akira Toriyama que hacía para el público y los ciudadanos. Hechos personajes, tío, horrible, tío. Y luego fíjate qué entornos, qué gráficos, qué animaciones, tío. Es como un juego de muy bajo presupuesto, tío. Claro, y luego, bueno, luego también que solamente se puede luchar contra, entiendo que contra la saga de Freezer, ¿no? Y aparte de eso... creo que muy celular también están, ¿eh? Pero de todas maneras, es que desde el punto de vista... es que un ser humano contra Freezer, es que yo qué sé... No tiene sentido, ¿a que no? Yo también lo pensé igual. Dije, joder, si eres mínimo fan de Dragon Ball, sabes que los seres humanos estaban allí para ver los cráteres y poco más. No. Poca cosa más, ¿no? Poca cosa más, ¿no? Pero bueno, el Goku de Hacendado me gusta, la verdad. No está mal. Así que, bueno, pues ahí lo tenéis, Dragon Ball Breakers. Y por cierto, que sepáis que también hay... podéis en la página web podéis registraros para una bueno, beta que van a hacer, ¿vale? Ya sabéis, está cerrada. Bueno, y la edición coleccionista que me dice, con la figura del caparazón. Ah, sí, ya veo. Mira que había figura, para coger, ¿eh? Es que hasta la figura es fea, por Dios. De verdad, mira que había figuras un para coger. De mierda con dos ojos rojos, tío. Bueno, sale para todas las plataformas, estoy viendo, para PC, Xbox, PlayStation 4 y Switch. Y como estoy viendo, bueno, para edición coleccionista trae un caparazón de Célula, ¿no? Donde sale Célula. un poco siniestro y un poco feo. Un poco feo, ¿eh? Algunos pads de traje, algún accesorio, una caja metálica y unas pegatinas. El 14 de octubre sale este juego. Y bueno, también, como digo, hay una beta cerrada que podéis apuntaros en el enlace que os dejo aquí en el chat. Bueno, en la página web de beta.bandainamcoend.eu. Ahí podéis apuntaros. Y los horarios son un poco fastidiados. Sábado 6 de agosto de 4 a 8 de la mañana. Sábado 6 de agosto de 2 a 6 de la 2 de la tarde a 6 de la tarde, es el más normal. Sábado 6 de agosto de 8 de la tarde a 12 de la noche. Y domingo 7 de agosto de 4 de la mañana a 8 de la mañana. Oh, horario de Japón. Sí, exactamente. Yo he citado horario peninsular, pero como puedes verlo por la hora, se nota que es horario de Japón puro y duro, ¿no? Sí. Así bueno, que... de este juego es que la edición coleccionista trae el juego físico. Otro juego no pueden decir eso. Muchas gracias. Totalmente, tío. No veas. Ahí, ¿qué te gusta, eh? ¿Qué te gusta? Me encanta. Muchas gracias. Bueno, tío, Halo Infinite, Juanma, sigue teniendo muchos problemas. Y parece que están solucionando el último problema que se ha detectado. Halo Infinite soluciona en agosto un error con la descarga, de datos adicionales. La comunidad del juego está lidiando actualmente con un nuevo problema. Y es que el juego lo que hace es que descarga entre 350 megas y 900 megas tras terminar una partida multijugador. El usuario de Twitter Nick Maystar descubrió que Halo Infinite sufre un extraño error que provoca que el juego descargue entre 350 megas y 900 megas de datos adicionales, no se sabe por qué, tras jugar cualquier partida multijugador, ¿no? Y ya, bueno, pues Halo, lo que es el soporte oficial de Twitter, ha hecho este tweet que voy a leeros, en donde dice que el equipo está investigando los informes de Halo Infinite de descarga de datos adicionales después de partidas multijugador. Se incluirá una mejora para que este problema en la actualización de Dropbox de agosto esté solucionado. Estén atentos a Halo para obtener un blog de vista previa con más detalles sobre esta actualización. Así que, bueno, pues otro fallo más que te descarga cada vez que termina. Hombre, si tiene una línea rápida no pasa nada. Pero como tenga una línea un poquillo así, ¿no? Bueno, y aparte luego también entiendo yo que esos datos que se descargan en la consola, ¿no? Ah, te comerán el disco duro, ¿no? Claro. No sé si se machacarán. Eso no me ha quedado claro. Si se machacarán o se... ¿sabes? La realidad es que un juego tan complejo, ¿no?, como Halo Infinite, y en realidad cualquier AAA hoy en día está sujeto a tantísimas variables que cualquier cosa puede salir mal. Y en Halo Infinite han salido muchísimas cosas mal. Sí. Así que nada, la pena es que a ver cuando anuncian contenido interesante para el multiplayer y a ver si anuncian ya algo de la expansión del juego, ¿no? Sí, bueno, el modo cooperativo hubo un... No tenía un modo cooperativo, pero... Se habló y tal, era hasta 4 jugadores, por cierto, está muy bien. No se podían separar más de 300 metros y tal, pero oye, esto no estaba mal, ¿eh? Tenía buena pinta el modo cooperativo, ¿eh? No tenía mala pinta, ¿eh? Lo único malo es que llega tarde un poco, pero bueno. Más vale tarde que nunca. Sí, por supuesto. Por supuesto, pero a mí, por supuesto, lo que me interesa es la expansión, porque la historia se queda bastante bien. Así que habrá que... Yo creo que habrá que esperar por lo menos un año y medio más, por lo menos, mínimo. Bueno. El que llega en breve, Juanma, el 12 de agosto para PC, es Marvel Spider-Man Remastered. Y han revelado un tráiler ya presentación con las mejoras técnicas. Mira, tiene soporte trazado de rayos, de mucha más calidad. DLSS, DLAA, que aplica un anti-aliasing basado en inteligencia artificial para aumentar la calidad de imagen. Modo ultra panorámico 21.9 o 32.9. Niveles de calidad y opciones algorítmicas adicionales como SSAO, filtro de texturas, calidad de detalles, sombra, etcétera. Mejoras de sombra. Viva el respeto y la mejor de todas las comunidades. Muchísimas gracias a Luis L por la suscripción. Y dice que, bueno, orgulloso de apoyar esta comunidad, la mejor de Twitch, con diferencia, viva el respeto y la mejor comunidad. Pues muchísimas gracias, la hacéis vosotros, ¿eh? Así que muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias. Bueno, Juanma, pues un poco son un resumen de las mejoras que muestran en este tráiler que te voy a poner. A ver qué te parece. Pues bueno, pues que finalmente la edición definitiva de Spider-Man no ha sido la de PlayStation 5, sino que va a ser la de PC. Sí. Y bueno, la verdad que en ese sentido Nixx, que fue la compañía que compró Sony para hacer los ports de PlayStation, pues la verdad que se muestran que son bastante competitivos y que han hecho un trabajo muy bueno. Yo creo que es una excelentísima noticia que los juegos de PC... que los juegos de Sony lleguen a PC con una conversión pues más que decente, ¿no? Con muchísimas opciones y que se adapten pues, a todos los distintos tipos de configuraciones que podemos encontrar en compatibles, ¿no? La verdad es que seguro contigo, ¿eh? Yo creo que hay que recalcar que PlayStation está haciendo unos ports increíbles, ¿eh? Desde el God of War, ya que están con Nixx ahí liados y tal. Bueno, el God of War no lo hace Nixx, lo hace otra compañía. Pero se nota que, bueno, Nixia, que hace Spider-Man, ¿no? Tiene muy buena pinta. Y God of War y tal, se están tomando muy en serio el ir a PC y están haciendo unos ports buenísimos. El de Horizon Zero Dawn fue el mena regulero, aunque luego lo solucionaron con parche. Pero estos últimos están siendo increíbles, ¿eh? Porque están yendo un paso más allá de las consolas, tío. Pero de verdad, sin o sea, no en plan de copy y pego, sino exactamente, sino con la verdad por delante. Mira, Nvidia, DLSS, mejores de gráficos, mejor ray tracing, vamos del tirón, así que… Se podían limitar simplemente a portear el juego de Play 5 y dejarlo tal cual, ¿no? Y bloquear opciones, y sin embargo lo están mejorando, y la verdad que es una noticia pues muy buena, ¿no? Aquellos que no podáis tener una Play 5 porque no la podéis comprar o porque no os llega el dinero y tengáis una ordenador potente, pues la verdad que estáis de enhorabuena, porque Spider-Man es un grandísimo juego de superhéroes. No es el mejor, pero es un grandísimo juego de superhéroes. Está chulo, está chulo. La verdad es que está muy guapo. La verdad es que se ve increíble, tío. Se ve una auténtica maravilla. Así que bueno, pues Juanma, Spider-Man, 12 de agosto, tío. Uf, tiene un pintón. Así que está bien que el mundo del PC, bueno, pues tenga ahí ya cositas, y vayan llegando cositas de Sony. Se filtraron capturas de Returnal, también. Se filtraron capturas de Sackboy. Se vienen bastantes juegos de Sony, yo creo, que en los próximos meses, tío. Aparte del The Last of Us, parte 1, que luego hablaremos de él, que también está anunciado para PC, aunque no tiene fecha. Bueno, hablando de trailer de juegos, Juanma, Exoprimal, el juego de los dinosaurios que llega a Xbox, PC y PlayStation, ¿vale? Ha lanzado un nuevo trailer, juego competitivo entre jugadores que además pues tienen que matar miles de dinosaurios que salen de agujeros negros, tío. Yo no sé. Bueno, a mí la verdad es que todo el mundo esperaba un Dino Crisis cuando se anunció por primera vez, ¿no? Pues debe ser una chica con el pelo rojo y eso y tal en una intro. Pero al final, bueno, pues no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Un juego ahí como de mecha medio cooperativo, de matar dinosaurios que salen de agujeros negros. No sé explicar lo mejor este juego. No sé qué te parece, tío. Pues bueno, me da mucha pena, ¿no? Porque creo que Capcom lo puede hacer muchísimo mejor, ¿no? Sobre todo porque viendo la jugabilidad del título no tiene mala pinta, la verdad. Porque Capcom es que son muy buenos haciendo videojuegos, ¿no? Pero se nota muchísimo que este producto es un subproducto y sobre todo que hay cierta idea, hay ciertos conceptos, hay ciertas cosas que recuerdan a algunos juegos de Capcom que son muy buenos y que están en el congelador, como por ejemplo los planes. Que por desgracia está totalmente olvidado y marcó un antes y un después la generación de 360. Primer juego, creo yo, que más me impactó con los gráficos de esa generación. El primer juego que mejores gráficos tenía para mí fue ese. Fue espectacular, ¿eh? Era básicamente, además, sobre todo la primera parte, fue un juego totalmente incomprendido porque, porque era un juego arcade, básicamente, de matar criaturas gigantescas, ¿no? Y luego, sobre todo, quizás lo más doloroso de todo esto, ¿no? Porque hay muchísimos fans que están pidiendo una nueva entrega de Dino Crisis y la verdad que pues es una auténtica pena, ¿no? Porque ver un juego de dinosaurio hecho por Capcom y que realmente no tiren por ese planteamiento, ¿no? De hacer un survival horror por los dinos, pues la verdad que da mucha pena. Yo creo que este juego se va a pegar una hostia grandísima. Una especie de Left 4 Dead de dinosaurios, ¿no? Se puede decir. Una mezcla entre Anthem, Fortnite, Left 4 Dead. Dino Crisis hay un poco, es un poco ahí un batiburrillo, un cajón desastre, y por supuesto que huele a kilómetros, que es su producto de casco, ¿no? No sé, creo que el motor gráfico, no sé si es el Unreal o el Resident Engine, no lo sé. No lo sé ahora mismo, no lo sé. Creo que no lo pone en la, no sé si en la publicidad. La publicidad lo pone aquí, a mejor al principio o al final del trailer, no lo sé, tío. A ver, R-Engine. Aquí, el simbolito. R-Engine, ¿no? Sí. Hombre, Capcom tiene que sacarle partido a ese fotográfico, ¿sabes? Así que… Bueno, pues ahí está. Exoprimal coming en 2023 para, bueno, todas las plataformas, excepto Nintendo Switch. Así que, bueno, lo veremos. Juan, ahora traigo unas cuantas noticias de Ubisoft que quiero analizar contigo, tío. Sí. Mira, la primera. Bueno, Ubisoft ha dicho… que este año fiscal ha tenido más beneficios de los que esperaba, ¿no? Dice cuánto y tal. Entonces han dicho, oye, que nos ha ido bastante mejor de lo que esperaba. Pero luego, ¿sabes? Suena como, oye, qué bien nos ha ido, ¿no? Pero luego, tío, cuando lees esta noticia encadenada, no sé qué piensas tú, porque para mí la sensación es otra. Mira, te saco varias noticias. La primera, Ubisoft cancela Ghost Recon Frontline. Recordad que era como de Battle Royale por equipo, que tenía NFTs, exactamente. Fatal. Splinter Cell, que fue acribillado. Cuando salió lo tuvieron que quitar y todo el medio. Splinter Cell VR. Cancelado. A tomar por culo Splinter Cell VR. Y dice, y otros dos juegos sin anunciar. Dice, el polémico Battle Royale, Gorgon Frontline y la adaptación de Splinter Cell para el virtual ya no siguen en desarrollo. Ubisoft ha confirmado la cancelación de estos y dos juegos más que no dicen qué título. Ese primer titular, si quieres te los digo todo y ya me haces una opinión conjunta si quieres, ¿vale? Sí. Ese es el primer titular que huele raro. El segundo... bueno, el siguiente titular va relacionado con este, quizá. Recordéis que hace unos meses sacamos un rumor que parecía bastante cierto de que estaban haciendo un Assassin's Creed llamado en nombre clave Rift y que tenía como un gran componente de sigilo y que iba a ser un juego más pequeñito, pero single player, para acompañar un poquito a Assassin's Creed Infinite, ¿no? Que era como el nuevo juego como servicio que están desarrollando. Bueno, pues desde Bloomer aseguran que este juego llamado Rift estaría centrado en sigilo y ya se ha retrasado a 2023. Puede ser que sea uno de esos juegos que se va a retrasar, que no se habían nombrado en el titular anterior. Y la última noticia, Juanma, que te pongo aquí es esta. Ubisoft retrasa el lanzamiento de Avatar Frontiers, que estaba fechado, posiblemente, según Tom Henderson, que sí que acertó la fecha del Skull and Bones, el otro juego de Ubisoft que sale en noviembre, ¿vale? Pues dijo que este juego también salía a finales de noviembre y ahora dicen que se ha retrasado a 2023-2024 porque estaba anunciado para este año. Es decir, se atrasa un año fiscal. ¿Y qué es un año fiscal de Ubisoft? Del 1 de abril del 2023 al 31 de marzo del 2024. Este Avatar Frontiers of Pandora, ¿no? Que está hecho por la gente de The Division con el motográfico Snowdrop. Entonces, con todo esto encima de la mesa, ¿no? Es decir, cancelación de dos títulos como ese Gorgon Frontline, ese Splinter Cell VR, el retraso cancelación de otros dos títulos, ese Assassin's Creed Rift también retrasado, este Avatar, que era el título gordísimo de Ubisoft, retrasado a otro año fiscal. ¿Cómo ves a Ubisoft, tío? ¿La ves tocada? Y con los rumores que ha habido también durante todo el año, que se estaban preparándose para un concurso de acreedores, que estaban examinándose internamente para hacer un informe, que solía a presentar informe para una posible compra. Bueno, sabéis que ha habido durante los últimos meses, aquellos que no seguí, muchísimos rumores y ahora esto, ¿no? Entonces, con todo ese plantel, quiero tu opinión. Pues yo creo que Ubisoft quizás está pagando un poco ahora las consecuencias de haber llevado hasta la extenuación por la mayoría de sus franquicias más potentes, ¿no? Creo que durante años se han dedicado muchísimo, ¿no?, a reciclar una y otra vez el mismo tipo de juegos, sacándolo o en entregas anuales o en entregas bianuales. Sí. Y al final lo que ha pasado es que los títulos nuevos que han sacado o bien no han llegado a buen puerto, o se han cancelado, o bien no han tenido tanto tirón como se pensaban tener, y eso se ha traducido en que todo el peso de la compañía ha recaído a las vacas gordas, que son Assassin's Creed y Far Cry, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que estas franquicias están muy, muy, muy agotadas, muy quemadas, y al final pues ha hecho que quizá la compañía pues se plantee en un futuro a medio plazo, pues sea adquirida por algún otro de los grandes estudios, ¿no? Porque la verdad es que no estamos viendo ahora mismo un relevo generacional, ¿no?, de esas dos grandes franquicias como son Assassin's Creed, ¿no?, y Far Cry por parte de la compañía francesa, ¿no? Luego, por otra parte, está también el palo muy gordo, ¿no?, del retraso, ¿no?, de este juego de Avatar, que tenía que salir para Navidades coincidiendo con la película. Exactamente. También el retraso sine die de Beyond Good and Evil 2, que tampoco sabemos lo que pasa con él. Proyectos muy dudosos, ¿no?, como Skull and Bones, que además han sacado una edición coleccionista de 99,95 €, un juego que a priori tiene menos contenido que prácticamente muchas demos y juegos indie que estamos viendo en la actualidad, y que además es un reciclaje de Assassin's Creed Black Flag. No sé, Splinter Cell, que es una de las sagas más queridas por los jugadores, totalmente olvidada. Rayman, totalmente olvidado. Entonces, no sé yo, ¿no?, qué podemos hacer ante esto. La verdad que la situación de Ubisoft pinta cuanto menos muy regular, ¿eh? Muy regular. Te digo, el 10 de septiembre es el evento de Ubisoft Forward, que ya lo han anunciado con muchísimo tiempo, y va a ser como su conferencia del E3, digámoslo así, ¿no?, para que vosotros lo entendáis, la conferencia oficial del año, como el típico showcase que ha hecho Microsoft o tiene pendiente todavía hacer Sony, ¿no? Pues el 10 de septiembre ahí nos tendrán que decir algo. Mira, Anselmo Online pregunta, dice: ¿conocí algunos de estos videojuegos que esté pasando por una situación económica muy difícil? Yo creo que ahora mismo Ubisoft, ¿no? Porque Electronic Arts se va a enfrentar a esta misma situación el año que viene. Y te explico por qué. Porque Electronic Arts este año es el último año que va a utilizar la palabra FIFA, y el año que viene ya no va a ser FIFA. Entonces vamos a ver si va a ganar o el merchandising de la Organización de Fútbol Internacional, de la FIFA, o el de Electronic Arts, ¿no? Pero yo creo que a Electronic Arts se le va a pasar 3/4 parte de lo mismo, ¿eh? La verdad que hacia donde va el mercado, todo hace indicar, ¿no?, que finalmente tanto Electronic Arts como Ubisoft, como otras grandes compañías también japonesas, van a terminar absorbidas por grandes gigantes financieros para encontrar liquidez a la hora de desarrollar sus grandes proyectos. Máxime teniendo en cuenta la coyuntura económica internacional, ¿no? Que vamos hacia un momento económico bastante incierto, ¿no? Con unos periodos inflacionistas bastante elevados. Ya te digo. Y eso puede hacer, ¿no?, pues que muchos de los grandes desarrollos AAA pues caigan en saco roto o directamente se cancelen. A ver, yo Electronic Arts, es lo que tú dices, ¿no? A ver cómo se enfrenta y tal, pero bueno, tienen buenos juegos, ¿eh? Tienen que viene sale el Jedi Fallen Order, el Dead Space Remake, a ver cómo funciona, tienen ahí algunos titulillos. Yo quizá la que me asusta un poco es Square Enix, ¿no? Square Enix sí que lleva bastante chufa, ¿no? Entre Avengers… que tuvieron que vender ahí la división americana, según parece ser, para pagar. Sí, pero Square Enix está ahora mismo en una fase, en la fase en la que estaba ante Ubisoft. O sea, Square Enix está ahora mismo sobreviviendo a costa de cargarse la franquicia de Final Fantasy. Y cuando digo de cargarse, me refiero de sobreexplotarla, ¿vale? Porque recordamos que Square Enix lleva explotando mucho la franquicia de Final Fantasy, sobre todo a partir de la 7ª parte. Y realmente ahora mismo, si tú coges los lanzamientos de Square, los dividimos en dos grandes grupos, ¿no? Aquellos grupos que salen para la Next Gen, ¿no?, principalmente para PlayStation 5, y luego un segundo grupo de quizás de más subproductos o quizás de productos AA, ¿no?, que se quedan por en consola Xbox o en Nintendo Switch. Mismamente, Strangers of Paradise, el último juego que ha sacado, rollo Dark Souls ambientado en el mundo de Final Fantasy 1, está ya por 25€, por 24,99€. Y aquí también nos dice, pero ya sacaron Live Alive y Triangle Strategy. Bueno, yo ese juego no lo veo muy masivo, ¿eh? Y los más como secundario, ¿no? Solo es un juego… O sea, son juegos que son muy vistosos. Son muy buenos juegos, las cosas son buenísimas. No se pueden comparar con un Final Fantasy Rebirth o Remake. O, por ejemplo, estoy seguro que un Strange of Paradise tiene mucho más dinero y mucha más producción detrás que un Live Alive, por ejemplo. Y luego es peor juego, seguro, ¿eh? Pero bueno, seguro. A ver, esperemos que nunca, el que les vaya mal nunca es bueno, tío. No. Bueno, el lunes se podrá solicitar el bono cultural que se puede gastar parcialmente en videojuegos. Quienes cumplen 18 años en 2022, a partir del lunes, pueden solicitar el bono que el gobierno de España dará a los jóvenes al cumplir 18 años de 400€. Se incluyen videojuegos y suscripciones, pero con un límite, ¿vale? Aquí tenéis el Twitter del Bono Cultural Joven, ¿vale?, en donde lo avisa. Y para aquellos que lo sepáis, bueno, pues mira, un máximo de 200€ se podrá gastar en artes en vivo, patrimonio cultural y arte audiovisuales. Un máximo de 100€ en productos culturales con soporte físico, incluyendo videojuegos. 100€ en físico, ¿vale?, de videojuegos. Y un máximo de 100€ se podrá gastar en consumo digital o en línea, incluyendo suscripciones videojuegos, ¿vale?, con un límite de 4 meses. Así que ahí lo tenéis, ¿vale? Podéis comprar 100€ en formato físico, 100€ en digital, de esos 400€ que da el gobierno. Así que, bueno, pues quien cumple 18 años, ahí lo tenéis. Yo considero que hay otra cosa más importante, siempre por humilde opinión, ¿vale? Pero bueno, oye, aquí te da 18 años, escúchame, que le quitan los bailados, ¿eh, Juanma? Exactamente, estos son como los fallos del sistema de Matrix. Si esto está así, pues todos aquellos que tengáis 18 años, pues no perderéis la oportunidad de poder disfrutar de este tipo de prebenda, ¿no? Totalmente, tenéis que cumplir 18 añitos, tenéis que cumplir 18 añitos, catacliqui, ¿vale? Así que, bueno, pues ahí tenéis una ayudita ahí para los jueguecitos que vienen esta noche. Os va a venir de muerte, ¿vale? Este juego no lo he incluido tampoco en el top porque ya existe. Lo sé que ahora llega a otras plataformas. Estoy hablando de No More Heroes 3, que ya tienen fecha de lanzamiento para PlayStation, Xbox y PC. El juego de Suda 51 llega a PlayStation 4, como digo, Xbox One, PC, PlayStation 5, Xbox Series y PC. Bueno, no, perdón, en consola de nueva generación y PlayStation 4 y Xbox el 14 de octubre, en PC el 11, ¿vale? El 11, ¿ok? Llega un poquito más... Ah, llega un poquito antes y en consola un poquito más tarde. 14 de octubre, consola, 11 a PC. ¿Te gusta a ti No More Heroes 3, Juanma, o no? Hombre, me parece... Físico, ¿eh? Por cierto. Me parece un juego que yo creo que se sale un poco de la norma, ¿no? Y creo que es una grandísima noticia que salga también de las consolas de Nintendo. Y bueno, yo creo que no hay que dejarlo escapar. Creo que va a ser un juego que en cualquier formato, en cualquier plataforma que la compréis, va a ser un juego que va a valer pasta dentro de un tiempo, porque es un juego muy de nicho, mal en su versión para España, ¿no? Aparte que independientemente por hacerlo como una inversión, creo que No More Heroes es un juego que sale un poco de la norma, que mezcla distintos géneros y que yo creo que al menos, aunque no es un juego perfecto, merece la pena de ser disfrutado, ¿no? Así que si encima se hace ahora con un poquito de más calidad, pues bienvenido sea, ¿no? Bueno, para ahí tenéis la aventura de Travis, ¿no? Del Grasshopper Manufacture, del estudio de Suda 51, que está medio loco, que nos ha hecho, bueno, títulos como por ejemplo Lollipop Chainsaw, por ejemplo. Lollipop Chainsaw, que ahora va a venir un remake de Lollipop Chainsaw. Dicen que va a ser muy parecido y tal, pero bueno. No, sí, un remaster, va a ser parecido al de Last of Us, ¿no? Un lavado gráfico, ¿no? Y una puesta al día. Y bueno, pues ahí tenéis este juego de Travis, que a mí me encantaba jugarlo. Yo lo jugué el primero en Wii, porque me gustaba muchísimo jugarlo con los mandos, ¿no? Ahí golpeando con la espada y tal. Está súper divertido. Y es que lo que te dicen, es un juego muy loco, tío. Es un juego totalmente fuera de la norma, tío. Así que, bueno, pues ahí lo tenéis. Si no lo habéis jugado, es una buena forma de entrar. Pero, Juanma, corrígeme, está el... bueno, y el chat también, ¿eh? Y también los comentarios de YouTube e iVoox. ¿Existe la primera y segunda parte para PlayStation 4 y Xbox? Es que el otro día me lo preguntaron y lo buscamos. Yo creo que no. Pero no me acuerdo. En Xbox, desde luego que no está. En Play 4 dudo, no sé, a ver si el chat nos puede ayudar, ¿no? Pero desde luego en Xbox que no caigo está, ahora mismo, ¿eh? En Xbox no está No More Heroes. Por supuesto en Nintendo Switch sí, vale. Dice el Rodón que solo están en Switch en HD, así que bueno, pues ahí está, ahí No More Heroes. También llega a PC, por cierto, ahí lo tenéis, ¿vale? Bueno, pues ahí está No More Heroes 3, Juanma, y un juego bastante diferente, bastante diferente. Tienes que ir con la mentalidad muy abierta. Se agradece. Yo, Shadow of the Damned y Lollipop Chainsaw sin demora, y yo la primera parte de No More Heroes también lo jugué. Me parecen juegos que no son perfectos, pero tienen tantísima personalidad que se agradece mucho un soplo de aire fresco después de tanto juego clónico y de tanto juego de mundo abierto con millones de puntos, de interacciones y de bla, 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 bla. Bueno, y una buena noticia, que en el último especial, ¿no? De juegos que íbamos a jugar este verano, yo decía Eastward, si me lo traducen, posiblemente de este verano. Pues llegó la traducción. Así que tenéis aquí ya el anuncio del estudio, bueno, no del estudio, que es Pixpill, sino del distribuidor Chucklefish, ¿vale? Y bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Nos indican que ya tenéis el update disponible en español y en alemán oficial para Eastward. Así que, bueno, pues... Cuidado porque no sé si fue Chuliño, ¿no? El que lo compró. Dime. Palacia y no tenía disponible el castellano. Dijeron que lo iban a poner con un parche, pero todavía no, creo que no está disponible. Corregidme si me equivoco. En Palacia creo que no, pero en el PAL Europa, que es el que la mayoría de gente imagino que tendrá, que estará comprando ahora de la mano de Meridian Games y toda esta historia, o digital aquí en la tienda de la eShop, ese sí ya tiene la traducción, ¿vale? El Palace que tiene problemas. A ver lo que pasa, tío. Pero maravilla, tengo una mucha ganas de jugar este juego, tío. Tengo muchísimas ganas, tío. Un action RPG bastante bonito, bastante preciosista. Le tengo muchas ganas, tío. Y Juanma, ojito con esto, ¿eh? Han denunciado a Sony una demanda colectiva en Estados Unidos. ¿Otra vez más? Sí, señor, tío. Por ocultar información sobre un defecto de la PlayStation 5. Y te leo un poco de qué va el tema. A ver. Mira. Cristina Trejo se presentó en una corte federal de Illinois el pasado 12 de julio argumentando la falla constante de PlayStation 5, la cual compró, y presentó otros testimonios y pruebas de otros consumidores. La falla era la siguiente, mira, se abre en comillas. Si bien PlayStation 5 se puso para muchos fines de entretenimiento, jugar a videojuegos es la función principal de una consola de videojuegos. El defecto de la consola afecta a la capacidad del usuario para jugar a videojuegos y compromete la función principal, así como su uso general. Dice lo siguiente, bueno, se refiere sobre todo al fallo en donde la consola se apaga aleatoriamente, ¿vale? Ese es el fallo que denuncian. Dice, sin embargo, a pesar del conocimiento de este defecto de la consola, al demandado no reveló y continuó sin revelar el defecto a los consumidores antes de que comprase la PlayStation 5. El demandado tampoco ha tomado ninguna acción sustancial para remediar este problema, el que acabo de describir, ¿vale? Así que, bueno, pues ahí está, tío. Una demanda colectiva en Estados Unidos, ya sabéis cómo... que en América este tipo de cosas son bastante comunes. Recordad, por ejemplo, la de Volkswagen, ¿eh? ¿Te acuerdas la demanda, no? Aquella. Sí, que no se anden con tonterías, ¿no? Sí, sí. Pero vamos, que cuidadín, porque esta es un argumento más a favor de Sony para que dejen de fabricar consolas. Si solamente hay servicio en la nube, pues no hay ningún problema de este tipo de componentes, de que se rompan, de sobrecalentamiento. Al final esto es inevitable y la realidad es la que es. Por cierto, como tú hubieras dicho, que se anden con cuidado porque en Estados Unidos las demandas colectivas son un auténtico filón de millones de dólares. Pues la verdad es que es una pena. A mí no me ha pasado, no sé si te ha pasado a ti. Mi fallo no me ha pasado nunca, la verdad. ¿Te ha pasado? ¿Que se apague sola? A mí no. A mí la verdad que no, la verdad que, a ver, va a sonar un poco duro, pero llevo como 2 meses sin encender la Play 5. Bueno, o sea, que ya está, no pasa nada, es sinceridad. Gracias. Muchas gracias, Melodum, por ese Prime Gaming. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Al de los juegos, ¿vale? Dice que sí se la paga, a Chinonino, dice que sí se la paga. Así que, bueno, ya, pues tío, yo directamente la devolvería, ¿eh? Si te pasa ese fallo. Sí, si te pasa eso. Vamos, ahí ya sabéis que se la compráis ya, a día de hoy, aquí en España tenéis 3 años de garantía. Desde el 1 de enero tenéis 3 años de garantía. Al mínimo fallo o lo que sea, o se rompa el mando y tal, y también se han roto algunos mandos, yo no, vamos, ni me lo pensaría, ¿eh? Ni me lo pensaría. Yo creo que de cara al año que viene habría que hacer algún día un especial de que en qué tiendas comprar consolas y en qué tiendas no comprar consolas. Porque tiendas que recomendamos para comprar juego y consolas, ¿no? Claro, porque no lo mismo comprarte, por ejemplo, una videoconsola, por ejemplo, en Carrefour o en Corte Inglés, que comprártela, por ejemplo, en en PC Componentes o en MediaMarkt. Porque el servicio postventa varía muchísimo. Sí, sí. Y es que te gasta un auténtico dineral, ¿no? En comprarte tu consola favorita y que a los 3 meses te deje funcionar, pues hay algunas tiendas que se lavan directamente las manos, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso. Bueno, esperemos que solucionen el problema a la gente que tiene ese problema y sobre todo que tarden mucho en quitar las consolas, ¿eh? No me gustaría un mundo sin hardware físico, tío. Uf, me daría un poco de... Al final es lo que vamos, ¿no? Está clarísimo. Pero bueno, que se retrase lo máximo posible. Final Fantasy XVI dice, si fuera un mundo abierto, se tardaría 15 años en crearlo. Naoki Yoshida, productor de RPG de acción para PlayStation 5, ha dicho tal cual en una entrevista. Mira, te cito las declaraciones y ya me opinas. Que si hubiéramos tenido un periodo de desarrollo de alrededor de 15 años, podríamos haber tenido la oportunidad de desafiarnos a nosotros mismos con un mundo abierto. Después de todo, es casi imposible en términos de tiempo y coste crear una historia global dentro de un mundo abierto. Así que con historia global, el creativo japonés hace referencia a un guión que llevará el protagonista a lo largo de 6 naciones del mundo de fantasía medieval de Valisea, ¿vale? Dice, esta es una experiencia de juego como una película. El ritmo de los diálogos, el drama, el sonido, todo se combina para crear la mejor experiencia posible. Una vez se incluya un chocobo o un muggle, pensé que era ya una experiencia de Final Fantasy. Esa experiencia de juego debe aparecer también en Final Fantasy XVI, continúa Yoshida. Dice, creo que un mundo abierto no podría encajar en lo que estamos planteando. Quiero una historia de un héroe que salva al mundo porque esto es un Final Fantasy. Quiero una invocación que se vuelva loca y que destruya el mapa. Quiero lanzar un juego tan pronto como sea posible. No puedo lanzar un juego por partes. Bueno, se lo dirán a Final Fantasy VII Remake. Que son compañeros, que son los que están ahí, los vecinos del estudio, ¿no? Que se lo digan al cremallera. Así que, no sé, ¿qué te parece, Juanma? Porque, no sé, ¿cómo lo ves? Porque Redemption tardó 5 o 6 años, ¿no? Una cosa así, pero no 15, ¿no? A mí me parece muy buena noticia, ¿eh? Yo creo que este Final Fantasy XVI va a coger la base de del que para mí es uno de los más fallidos Final Fantasy de toda la historia de la saga, que es el Final Fantasy XII, que era un juego muy medieval, ambientado en el mundo de Ivalice, enlazado con Final Fantasy Tactics, pero que un desarrollo bastante accidentado durante su creación pues le privó de convertirse en una auténtica obra maestra, ¿no? Y creo que este Final Fantasy XVI va a coger un poco eso, ¿no? Zonas interconectadas, estanciada, muy parecida a lo que se vio en Final Fantasy XII, o si no habéis jugado a él, algo parecido a lo que hay, por ejemplo, en World of Warcraft, que realmente lo que hacen es crear una especie de puzzle, ¿no? De Tetris, de zonas interconectadas que le dan pues bastante profundidad y bastante variedad. Yo creo que bastante más que Final Fantasy VII Remake, que un camino recto, también hay que decirlo, ¿eh? Me está gustando, pero un camino recto, ¿eh? Sí, por supuesto, por supuesto. Ten en cuenta también que el desarrollo original de Final Fantasy VII en ese punto del juego era un camino recto, o sea que en ese sentido sí han sido fieles, ¿no? Pero sí creo que en este en este punto creo que hay que darse cuenta de que quizá hemos pasado ya un punto de no retorno en cuanto a que los juegos de mundo abierto empiezan a estar un poquito de mundo de capa caída. Sí, de capa caída. Sí, sí, estamos saturados de mundo abierto. Yo creo que Elden Ring ha sido el zenit, ha sido la cima ya, ¿no? Que ha demostrado que es un juego de mundo abierto vacío, pero y sobre todo las ventas de Assassin's Creed, de Far Cry, de, por ejemplo, de Dying Light 2, de muchísimos juegos de mundo abierto que están bien, pero que se notan pues cierto activo. Yo creo que es una buena noticia, ¿no? Que este Final Fantasy XVI sea por zona distanciada. Y la verdad que desde hace muchísimo tiempo es mi juego más esperado de PlayStation 5, pero de largo, ¿no? Pero también han dicho que han hecho el combate de acción para atraer a nuevas generaciones, a otro tipo de jugadores. ¿Qué te parece? Hombre, lo entiendo. A ver, lo entiendo. Lo entiendo aparte, porque fíjate, Final Fantasy XVI tiene un sistema de combate en tiempo real y Final Fantasy VII Remake tiene un sistema de combate que lo podemos calificar como de semitiempo real. Yo creo que estaréis mucho de acuerdo conmigo. Final Fantasy VII Remake te puede gustar o te puede gustar menos, ¿no? Pero de luego una cosa que no se le puede criticar es el sistema de combate, ¿no? Porque es buenísimo, sí, es muy bueno, súper divertido. Es muy divertido. Súper frenético. Y sobre todo a mí, es interesante, ¿no? Porque es una mezcolanza entre tiempo real con las habilidades de cada uno y sientes como turnos porque también se para, pero al mismo tiempo estás machacando ahí no al enemigo a golpe. Sí. Está muy chulo, la verdad es que está muy chulo. Está muy bien, quizá el único punto negro no es que las invocaciones estén limitadas a determinados combates, que no las puedes utilizar contra los mierdecillas random, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que es un sistema de combate muy bueno. También me parece un soplo de aire fresco, ¿no? Enfrentarnos a un juego de mundo estanciado como Final Fantasy con un sistema de combate muy parecido a un Bayonetta o de May Cry. Así que hay que esperar. Yo la verdad que viendo la gente que está detrás de este proyecto, yo tengo bastante fe. Y sabiendo que gran parte del equipo de desarrollo son los de Final Fantasy XIV, y Final Fantasy XIV es de lo mejor que ha hecho Square en los últimos años, pues bienvenido sea. La verdad que es una maravilla. Por ciencia aérea, el gran Diaboli Gaming, un aplauso, hombre, que nos hizo. Estuve comiendo con él ahí, que también con algunos seguidores del canal estuvimos comiendo con él y se marcó el tío en medio del restaurante. Hay un concierto privado que madre de Dios, ¿eh? Por cierto, Diaboli, de verdad, quiero que te apuntes este temazo de Final Fantasy XV porque es una maravilla dando sonar este juego. Apúntatela, ¿eh? Apúntatela porque mira qué maravilla, ¿eh? Esta parte es increíble. La verdad es que tiene un pintón en Final Fantasy XVI que es la hostia. Yo no sé cómo la gente dice, no, tiene malos gráficos. Digo, madre mía, tío, pero si tiene un pintón de épico y encima medieval al fin, tío. Qué increíble, por Dios. La verdad es que tiene un pintón. Ojalá no la caguen en temas de, bueno, el combate al final, ¿no? Y eso de la que las invocaciones las manejas tú y hay fases de Sutenavi, no sé qué historia. A ver cómo encajamos todo eso. Puede ser o una maravilla o una mierda muy grande. O una yo creo que quien está detrás así lo va a hacer muy bien. Si fuera Nomura, yo tendría muchísimo más miedo, tío. Muchísimo más miedo. Pero así, viéndolo así, no. Sí. Bueno, un aplauso a Diaboli Gaming, que es un crack, ¿eh? Muchísimas gracias. Fue un placer conocerte, Diaboli, en serio. A ti y a otros compañeros ha sido un placer conocerte. Dice que a él el sistema de combate de Final Fantasy VII Remake le parece totalmente un acierto. Y es que yo creo que el 99% de la gente que le pregunte, Juanma, coinciden con eso, ¿eh? Yo creo que casi todo el mundo ha sido bastante contento. Yo creo que lo que más se destaca de Final Fantasy VII Remake, ¿no? Porque luego he estado hablando también con Reno, que es muy fan de Final Fantasy VII, que dice que, madre mía, algunas cosas del VII Remake. Es como tú. Dice, estoy jugándolo por segunda vez y con la mente más abierta. Pero Reno, que es muy fan de Final Fantasy VII, es su juego preferido, le chocó también el remake, me ha estado contando hoy. Así bueno, que al final yo no voy a ser el bicho raro, macho. No. Dice a Diaboli Gaming, se hizo muy corto. Y que me voy a repetir. Bueno, el año que viene nos traemos a Juanma, Zumito, Diaboli, tú también vienes, te quedas aquí. A Koyuki de la Poción Roja, también estuvo el Espetero, otro canal retro, ¿no? Que hay de Málaga aquí. Un montón de gente, la verdad es que fue muy chulo, muy chulo, ¿eh? ¿Se me apunto? Por supuesto que sí, tío. Por supuesto que sí. Así que, bueno, Juanma, ojito con esta noticia porque es una paranoia, y te explico. El chat de bot de Discord llega a Xbox, un chat de voz que también se anunció para PlayStation, pero que todavía la integración, según me comentaron los tripulantes, yo es que no utilizo Discord en PlayStation ni ya no juego nada online a la PlayStation 5, juego en PC, lo poco online que juego. Bueno, pues resulta que también llega aquí Xbox. Lo único, tío, que estuvimos viendo un vídeo donde te explican cómo hacerlo y es una auténtica locura. Tienes que coger, te explico a grosso modo, ¿vale? Muy a grosso modo. Repito, tenéis un video tutorial de cómo se hace, ¿vale? Coges, sincronizas la aplicación, de Xbox con el Discord. Luego las llamadas entran por el móvil y tú las pasas del móvil a la consola, a la aplicación de Discord. Yo no sé por qué la han complicado tanto, de verdad. Ahora mismo está en fase de testeo por los insiders de la propia Microsoft, ¿vale? Pero no es que directamente tienes el Discord en la Xbox, no. Lo tienes en el móvil y tú vas pasando las llamadas o lo que tengas activo con tus colegas del móvil a la Xbox. A pesar de ese proceso, que es un poquito engorroso, ¿no? Y que te necesita un móvil de por medio, a pesar de ese proceso, lo que mola es que, bueno, esto permite hacer crossplay entre plataformas, por ejemplo. Gracias a eso, pues puedes jugar, ¿qué te digo yo? Al Fall Guys con alguien de PC, ¿no? Teniendo este tema, o a muchos otros juegos. O incluso, ¿por qué no? Con alguien de Nintendo. Alguien se coge o de PlayStation, se coge el móvil, se conecta al Discord en el móvil, otro se conecta de la Xbox. Aunque digo yo, Juanma, y te pregunto, ¿y directamente si coges el móvil no termina antes? Me conecto al Discord desde el móvil y no tengo que pasar las llamadas a Xbox ni nada de nada. Menudo follón. Sí, es un poco extraño, ¿no? Sí, la verdad que sí. Que en este sentido, yo qué sé, es que es lo que dices tú, es que se soluciona tan rápido teniendo el móvil al lado, tío. Yo es que no entiendo. Ese doble paso, si estuviera integrado 100%, lo entendería. Pero ese doble paso no lo entiendo yo muy bien, la verdad. No lo entiendo yo muy bien. No me queda a mí muy claro, ¿no? Entonces, bueno, pues que sepáis que, bueno, que les interese porque está ahí, ¿vale? Y nada, pues que están ya en ello. Mira, aquí por ejemplo Tom Warren, ¿vale? De Windows Central, medio pro Microsoft total, pues tiene un vídeo donde explica cómo va todo, ¿no? Y aquí explica un poco todo el proceso, aquí lo tenéis, por si os interesa, ¿vale? Este vídeo es muy fácil, ponéis Xbox Discord y sale el primero de Tom Warren, ¿vale? Y ya lo digo, aquí lo tenéis, bueno, y tienes que coger el móvil, sincronizarlo, y una vez tienes vinculado el móvil a la consola, vas pasando como las llamadas, ¿ves? Transfer audio, ¿lo ves? Y ahí vas pasando las llamadas. Yo no entiendo por qué tanto paso intermedio, tío, no lo entiendo. No lo entiendo, la verdad. Pero bueno, cosas, ¿no? Cositas curiosas, Juanma. Cositas curiosas. Así muchísimo. Que... Bueno, pasamos a la última ya, cositas que tenemos de actualidad hoy. El padre de Silent Hill está cansado ya de las confusiones entre los juegos y la película. El tío está ya... Está caliente, Juanma, el pobre está ya quemado, tío. Está indignado. Masahiro Ito lleva años corrigiendo muchos de los detalles que algunos fans suelen confundir al interpretar de esta icónica saga de terror. El último, pues aquí lo tenéis, tío. El tema de la localización y el tema de ser nieve o ceniza. Mira, dice, muchas personas todavía afirman que la ciudad de Silent Hill 1, no la película, sino la del juego original, se inspiró en Centralia y se jactan de que Hit Cannon es el cañón, ¿Qué cañón que habla? No, y que el Head Cannon es el canon. Ese es como... ¿Qué es el Head Cannon, tío? Pregunto. Yo creo que se refiere a la localización, tío. Dice, por lo que dice, me cuestionan persistentemente en cuanto a la inspiración. Ese es el motivo de este tweet. ¿Sabes si o no? Yo me imagino que también se refiere, si tú lo enlazas con otras quejas, yo creo que también se refiere... Por ejemplo, si te das cuenta aquí, en el otro tweet que hay dentro, ¿vale? Dice, dice, los puntos blancos en el cielo del juego no son cenizas, está nevando. ¿Sabes? Yo creo que se refiere, como dice aquí un poco la Vandal, se refiere a lo siguiente. Dice aquí Vandal. Dice, por algún motivo muchos fans siguen confundiendo la teoría argumentaria de los juegos con su primera adaptación cinematográfica dirigida por Christopher Gans, algo que empieza a agotar la paciencia del padre de Silent Hill. Ito ha publicado recientemente un mensaje en Twitter aclarando que los puntos blancos que veíamos en el primer Silent Hill es nieve y no ceniza, como se decía en el film. Además ha vuelto a asegurar que el famoso pueblo de la saga está lugar, dice, no está inspirado en Centralia, Pensilvania. Dice, esta vez no es... Dice, esta vez no es la primera vez que Ito, ¿no?, ha expresado su cansancio con este tipo de cosas. Y es que hay aquí un montón de tweets, tío. Le dice, por ejemplo, a uno le contesta, tío, el tío Superborde. Le contesta y le dice, eres miembro del equipo de Silent Hill. Dice, fui director de arte y diseñador de ambiente y criatura, pero nunca te conocí. Te digo que es nieve. El tío está caliente, tío. El tío está muy caliente, tío. Y luego también puso un Twitter una vez diciendo, ojalá no hubiera... Aquí lo tenéis. Dice, ojalá no hubiera diseñado el puto Pyramid Head. El tío está muy quemado, tío. Ese hombre necesita un spa, tío, o irse a un hotel Ryokan a disfrutar de la vida, tío, porque no sé. Así que está... una bolita antiestrés para este hombre, por favor. El tío está así, tío, súper caliente, tío. Súper caliente, tío. Así que dice, muchos jugadores piensan que todo esto... Bueno, está aquí otro Twitter también que se hizo bastante potente, que es este que te voy a poner aquí, que dice, quería representar de Pyramid Head, está tratando de eliminar las visiones de la mente de James. Dice, eso significa que L-Figure, BH Nurse, etcétera, PH intenta que se enfrente al hecho con eso. Eso significa que su conflicto está en su mente. Todavía tiene miedo de enfrentarlo en ese momento, así que dispara un arma en el armario. Y dice, muchos jugadores piensan que esto hace alusión a una violación, pero según el propio Ito en 2020 esto es incorrecto, ya que aquí nos mostraban que Pyramid Head está intentando eliminar las visiones de la mente de James, el protagonista. Y es que, claro, la gente sabe sus teorías conspiranoicas, tío. Y el hombre, pues, dice, tío, callaros ya, hombre. Me tenéis quemado. Hombre, la verdad, en eso sí estoy de acuerdo con el creador, ¿eh? O sea, lo que han malversado e intoxicado la figura del cabeza de pirámide, que se tenía que haber quedado en la segunda parte de Silent Hill y ya. Yo qué sé, tío. Ahí yo sí lo entiendo, porque se lo saca y se utiliza para cualquier cosa, ¿no? Y totalmente. La verdad que escuchándolo y leyéndolo tus comentarios me acabo de acordar de los grandísimos juegos que es Silent Hill 2, de verdad. Sí, uno de los mejores juegos. El mejor de la historia, tío. El mejor. Totalmente, tío, totalmente. Qué juegazo. Qué historia más chula. Totalmente. Bueno, y por último, Juanma, una cosita que deben de saber todo el mundo que tenga Persona 5 Royal. ¿Vale? A pagar. Exactamente, para PlayStation 4, ¿vale? Y esto quiero dejar claro, y lo hablemos ya entre semana, y estoy poniendo muchos ejemplos y tal. Esto es una decisión de Atlus y Sega. Aquí Sony no tiene nada que ver. Por ejemplo, a Plague Tale e Innocence sí que tenía un update gratis a PlayStation 5 porque le salía a Sobo hacerlo así. Sin embargo, Atlus y Sega no lo ven así, Juanma. Si tienes Persona 5 Royal para PlayStation 4, no podrás actualizarlo de ninguna forma para PlayStation 5. ¿Vale? Ya sabéis que van a llegar ahora los Persona 5 a Xbox e incluso Nintendo Switch y traducido y tal. Bueno, mucha gente esperaba que iban a actualizarse a la nueva generación con mejoras también a PlayStation 5. No, no. PlayStation 5 Royal de PlayStation 4, el de PlayStation 4 y el de PlayStation 5 será de PlayStation 5. Así lo han dicho en una página japonesa dedicada al juego de preguntas y respuestas sobre el título. Así que, bueno, pues... Juanma, Persona 5 Royal... Un poquillo ratas, ¿no? Un poquito. Pues aquí, sí. En este sentido Sega un poquito ratunes, ¿no? No sé qué, un juego que ya tiene su vida comercial totalmente agotada, que sale directamente de los servicios de suscripción. No sé si, corrígeme si me equivoco, ¿hay versión física de Persona Royal 5 para Serie X y para Play 5? Para PlayStation 5 no lo sé, para Serie X llega Game Pass día 1, pero tampoco lo sé. No lo sé si se animarán a sacarlo. Bueno, en Xbox no creo que lo saquen, tío, fíjate. Yo lo dudo muchísimo, lo dudo muchísimo. Fíjate que ni siquiera han sacado, muchas gracias a Mítico Mosky, ni siquiera, muchísimas gracias por sus 11 meses, de corazón, muchas gracias. Ni siquiera han sacado el As Dux Fall, tío, que ha sido uno de los exclusivos de este verano, que estuvimos jugándolo aquí esta semana. Las aventuras de Junkers, el Cornudo y de Jordi NP, así los bautizamos los personajes. Y bueno, lo disfrutamos entre comillas. El primer libro está chulo, está gracioso, pero el segundo libro es como dos libros independientes, se llaman así como tres capítulos y tres capítulos, ¿no? La segunda mitad, tío, es muy duro, ¿eh? Es muy durillo, tío. La primera mitad está graciosa, ¿eh? Pero la segunda es muy durilla, tío, muy durilla. Bueno, llegado a este punto, dar las gracias a las 300 personas que nos están viendo ahora mismo, tío, que es verano, que está todo el mundo en la playa y nosotros ahí manteniendo el tipo, ¿eh? Totalmente, muchísimas gracias. Un aplauso aquí, un aplauso. Muchas gracias, cracks. Muchas gracias. Ahí está, muchísimas gracias de corazón, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad, tío. La verdad es que sí, tío, tenía que haber estado en la Gamépolis, porque el cariño de la gente que nos tiene, Juanma, es increíble. Preguntaron por ti, por Zumito, por todo el mundo 700 veces. La gente me paraba, me abrazaba, me pararon unos chavales y me quedé loco. Unos chavales dijeron, tú eres el Arlan. Y dije, coño, tenemos comunidad también joven, Juanma, hay futuro, hay futuro. Fue increíble, es que sí, tío, la verdad es que fue increíble, tío, fue increíble. Fue una maravilla conocerlo a muchos de ellos, conversar algo entendido, porque... vinieron, tío, desde todos los lados, ¿eh? Vinieron de Barcelona, de Almería, Valencia, Madrid, ¿saben? Y bueno, quedamos para cenar, hicimos la feria todos juntos, vimos algunas conferencias juntos, como la de Poción Roja. Y fue algo increíble, la verdad. Estuvimos con Diaboli, comiendo con él. Se podrán quejar, ¿eh? Los primeros que llegaron me los llevé a comer. Y me llevé a comer a Diaboli, al espetero, que otro compi de retro de aquí de Málaga, le mandó un abrazo, y a Poción Roja. Es decir, no veas, tío, 4 canales ahí del tirón, ¿eh? Así que… ¿Pero pagaste tú o qué? Tío, por eso, tío. ¿Eh? ¿Pagaste tú o…? Escúchame, todo llegará. Todo llegará. Ahora mismo no puedo, pero todo llegará, ¿eh? Todo llegará, tío. Todo llegará. Bueno, lo he dicho, ha sido un fin de semana espectacular y estoy todavía en una nube, lo tengo que decir. Estoy en una nube y estoy en una nube. Y llamamos a Raúl Díaz Salas en directo, en videoconferencia, tío. Lo llamaron a Raúl Díaz Salas, tío. Qué guay. Que me ha dicho que se emocionó, que se emocionó muchísimo. Me lo ha escrito en privado. Lo llamamos allí cuando estábamos en la zona recreativa de la parte de retro. Lo llamamos a Raúl y no nos escuchábamos bien con el ruido. Le hicimos ahí una videollamada. Así primero le puse así como mi cara de Raúl. Y luego le pusimos la panorámica, estaba todo el mundo ahí como loco. Y le hizo mucha ilusión, me ha dicho Raúl que se emocionó, ¿eh? Así que de verdad, es que son muy grandes, una comunidad increíble. Mira, te digo más, como antes de llegar ya al siguiente apartado, estaba Reno enfrentando una conferencia, ¿no? Y le preguntó Ray Bacon, el youtuber de Nintendo Switch, que es muy grande y tal, le preguntó que cómo, oye, que formas no de recompensar a la gente, ¿no? Más allá de los sorteos, un Discord privado. Nosotros aquí realmente lo máximo que recompensamos son con algunos sorteos de vez en cuando. Por cierto, el lunes se vienen sorteos, ¿no? Y yo en esa conferencia estaba hablando Reno, aporté un poco mi visión, ¿no? Le digo, mira, una de las cosas más bonitas es recompensar a la gente haciéndola partícipe de todo esto, ¿no? Y creo que, Juanma, que una de las cosas que hemos hecho muy bien aquí es que la gente se una para hacer cosas para la propia comunidad, sí. Por ejemplo, lo de Raúl. Es decir, todos fuimos partícipes de una iniciativa, de una especie como de recompensa para alguien de la comunidad, como era Raúl, con ese PC solidario que hicimos de PC Componentes, ¿no? Y Ray Bacon, cuando expliqué allí en directo la iniciativa que tuvimos con Raúl y la respuesta de la comunidad que tengo, porque es la puta mejor de todo Twitch, hay que decirlo, la muchísima mejor que hay, ¿no? Pues la verdad es que el chaval me vino y me dijo, Arlan, tío, me ha encantado tu forma de cómo enfocar, ¿no? el todo y la comunidad, ¿no? Y digo, tío, darle las gracias a la gente, ¿sabes? La gente fue la que reaccionó, ¿eh? De una barrita de 500 €, Juanma, conseguimos 2.000. Que la idea fue tuya, ¿eh? Yo siempre dije, lo he dicho muchas veces, la idea, cuando alguien la tiene, la idea es del quien la tiene. Y yo podía haberme callado, era la idea del canal. No. Juanma me dijo, tío, hay que hacer algo con Raúl, me cago en todo. Y dije, me dijo una barrita, digo, hostia, pues no se me ocurrió, la verdad. No estuve ahí ágil, ¿no? Y la verdad es que lo que te he dicho, fue algo espectacular. Y Ray Bacon me felicitó, me dijo, tío, yo a veces pillo 5 Switch y las dono voy a los hospitales, a los niños y tal, ¿no? Y dice, pero nunca se había ocurrido hacer algo como tú en directo. Digo, pues mira, si te ha servido para que alguien, ¿sabes? Que te pasando por dificultades, claro, se lleve algo, digo, tío, yo ya me voy doblemente agradecido. No ya solo por Raúl y por mi comunidad, sino porque alguien como tú, con millones de seguidores, vaya a tener una iniciativa parecida a lo que hemos hecho aquí, pero en versión ya masiva, ¿no? Así que, de verdad, increíble, tío. Increíble. Oye, muchísimas gracias a MK, joder, tío. MKCILIACG. Dice, enhorabuena por tu contenido, Arlan, muy fan de los domingos con Juanma. Un saludo. De verdad, es que los domingos con Juanma son especiales porque está aquí la rubia, ¿eh? Mira la rubia, está aquí al lado, ¿eh? Así que… Bueno, lo dicho. Rumores, Juanma, rumores, que tenemos un par de ellos. Y empezamos ya con el especial, ¿eh? Que se viene especial. Vamos. Venga. Bueno, Juanma, rumores, ojito con los rumores. Bueno, algunos yo creo que tú ya lo has ido adelantando con el tiempo, pero bueno, ¿eh? Pero bueno. Bueno, no está mal recordarlo. Exactamente, porque Juanma también tiene sus fuentes, ¿eh? Bueno, mira, ¿al cual me refiero? Pues mira, me refiero a este de aquí. Gears of War 6 busca un diseñador para su multijugador. Y yo te pregunto a ti, ¿tú crees que antes de este llega el… Muchísimas gracias a SNK Neo78, muchísimas gracias. Y también a Experiments, ¿eh? Muchísimas gracias por ambos, por la suscripción de corazón. ¿Tú crees, Juanma, que Gears of War 6 llega antes o llega después de lo que tus fuentes te indican por ahí de que hay otro Gears of War en desarrollo? Hombre, yo en principio Gears of War 6 va a tardar, ¿eh? O sea, esto del multiplayer entonces es para largo plazo, ¿crees tú? ¿No? Porque están buscando de Quality una oferta de empleo, lo digo el rumor completo para que lo estén oyendo, una oferta de empleo en la web de Microsoft buscando diseñador senior para el modo multijugador del próximo Gears of War. Claro, tiene sentido, ¿no? Porque tú dices que va a ser que esto va a tardar y ahora están buscando un tío para diseñar el multiplayer, con el peso que tiene, ¿no? Sí. Además, porque es que claro, de Quality está ahora mismo entre comillas entre frentes, ¿no? Porque por un lado se ha encargado de supervisar el remaster de la trilogía de Gears of War, que está hecho. No sé Microsoft a lo que está esperando a sacarlo, la verdad. Luego, por otra parte, tienen ese proyecto ambientado en el mundo de Gears of War, más tirando a un survival horror, mucho más pequeñito, mucho más comedido en tamaño, que hasta incluso había fuentes, ¿no?, que decían de un posible reinicio. Y luego un Gears of War 6 que cerraría esta última trilogía, ¿no?, de, claro, de los personajes, que no me sé ni el nombre de la protagonista, Kale o Kate. Que la verdad que la cuarta parte lamentable, el 5 muchísimo mejor, y veremos a ver cómo termina, ¿no? Pero Gears of War 6 va a tardar un poquito en salir al mercado. Está en preproducción. Bueno, yo Gears of War, una de las sagas, quizá es para mí incluso un pasito por encima de Halo en el cariño que le tengo, ¿eh? Me flipa Gears of War, Juanma lo sabe, de siempre me flipaba. Marines calvos sudorosos, ¿no, Juanma? Sí. Como siempre me decías tú, ¿no? Porque sí, me encantaba Gears of War, me encantó todo lo que impactaron en la industria con la primera parte. Y este último 5 sí que está a la altura. El último nivel, lo estuve hablando el otro día, el último nivel es increíble, ¿eh? Impresionante que solo pueda hacer un equipo bueno, ¿no? Sí. Realmente aprendieron, y mucha gente ha criticado el mundo abierto, y primero que no es mundo abierto. Está guay, está bien. No es mundo abierto, no. y aparte de no ser mundo abierto, yo lo veo bien. Te da incentivos, ¿no?, para explorar un par de localizaciones y next, siguiente. Vamos. O sea, totalmente. A mí me gustó, la verdad. Sí. Y si sigue la línea, porque por ejemplo el DLC Machaca Colmena es impresionante. Está chulísimo, o sea, si lo jugué también. Me dice el tirón, me quedé tan loco el Gears of War 5 que dije, me pasé el DLC del tirón también, tío. Que por cierto, de los pocos DLC que tenéis gratis en el Game Pass, porque sabéis que en el Game Pass, lo que tiene siempre es el que te dan el juego base, que suelen tener mucho contenido, y luego las expansiones las pagas, pero como Forza Horizon, por ejemplo, ¿no? Si embargo, en Gears of War sí que te lo dan todo en el Game Pass, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Lo digo por si estáis pensando en jugar Gears of War 5. De verdad, es un juego. El 4 está bien. Lo sé, me pareció insulso y aburrido la trama, pero está bien. Pero el 5 es muchísimo mejor, ¿eh? Aprendieron de todos los errores que cometieron, la verdad. Así que... Pero bueno, ahí está Gears of War, Juanma. Entonces, ¿tú crees que este juego va para largo? Yo a mí, cuando vi la noticia, dije... Bueno. Este juego sí va a tardar un poquito, ¿no? Pero vamos, se supone ya que a partir del año que viene ya tenemos que empezar a ver ya... juego de Microsoft empezará a salir. Así que vamos a ver, porque estamos ávidos de que salga. Bueno, se filtra, Juanma, una puntuación de 3 de Mark, ¿vale?, de la nueva 4090 que está a la vuelta de la esquina, y es un 60% superior, parece ser, ¿eh?, si este benchmark no miente, que parece que no, es un 60% superior a la 3090 Ti, que la 3090 Ti, si no recuerdo mal, era en torno a unos 40 teraflops, era desde 1090 Ti, a ver cuánto eran, 40 teraflops tenía. Pues estaríamos hablando de unos 70 teraflops aproximadamente de potencia. ¿Qué te parece? ¿Es necesario? La cuestión no es que sea necesario. ¿Cuánto va a costar, no? La cuestión es, no, más que necesario, ya no solamente lo que tienes que ahorrar para el comprar la tarjeta gráfica, sino la cantidad de consumo energético que va a necesitar esa tarjeta gráfica. Porque si ya una 3080 se va a una cifra bastante importante, esta sucesora pues se puede necesitar una fuente de alimentación que pueda ser directamente una central nuclear, ¿eh? Totalmente. Bueno, a ver, estamos hablando también de la RTX 4090, que más bien está enfocada, que es tope de gama. Exactamente, enfocada sobre todo a la gente que produce, como Zumito, anima y tal, ¿no? Yo de estas gráficas, a ver, que si la tenéis dinero y os gusta, ojalá, ¿no?, pero voy a comprar yo algo así, aunque considero que no merece la pena calidad-precio, porque es que es demasiado. Yo siempre abogo por la gama 70, aunque tengo una 80, porque se lo muy bien de precio, y han hecho los tiempos un poco convulsos, de pilla lo que esté barato, y fue lo que pillé. Yo siempre abogo por la gama 70, que posiblemente la 4070 sea equivalente a una 3080 vitaminada con alguna función especial, y seguramente saldrá mucho más comedida. Una 4090 de este bicho, hombre, que la tenga y la disfrute, pero que realmente es que es una locura, tío, una locura. Es que parece de juguete la 3090 Ti, y si hablamos de la 3080 ya ni te cuento, son de juguete comparados con esto, ¿no? Sí. Así que, bueno, eso sí, los consumos. Veremos qué consumos tienen. Se hablan de que va a ser bastante potente en consumo. Recordad que una 3080, por ejemplo, en consumo, te lo digo, no me acuerdo cuánto consumo, creo que eran 350 o una cosa así, ¿eh? En consumo. Tiene 350 vatios, lo que he dicho. No es fallo. La 3080 Ti son 350 vatios. Sí, sí, lo he dicho bien. O sea, una 3080 Ti son, pues imagínate, se va a unos 500, 600 vatios, a 4090, ¿no? No te extrañes. Es una barbaridad. Con los precios de la luz que tenemos, tienes que enchufar el PC a unas placas solares. Pues más o menos, tío. Vamos. Y te quedas sin agua caliente en 10 minutos, ¿eh? Pero bueno, no te digo nada. En 10 minutos sin agua caliente. Bueno, con el último rumor, antes ya de pasar a los juegos de la semana y nostalgia retro, Hogwarts Legacy tendría 2 ediciones especiales, según una nueva filtración. Se ha filtrado aquí una captura, ¿vale? Por el usuario de Reddit Battle Dash VR, que sería esta de aquí. Hablaremos de este juego porque uno de los que van a salir a finales de año. Collector Edition, con un montón de cosméticos y cositas, juego base, Cestral Mount, Dark Arts Cosmetic Pack, Dark Arts Battle Arena, Dark Arts Garrison Hat, 72 horas de Early Access, es decir, que si te compras la colección Edition juegas 72 horas antes que el resto de gente. Wow. Kelpie Rope, Steel Case también, lo que sería una 6 con el típico estuche de metal, ¿vale? Y pone Floating Ancient Magic Wand with Book. Así que bueno, una varita, ¿no? Algo así con un libro. ¿Trae el juego también o no? El juego sí, Base Game pone aquí, ¿vale? Deluxe Edition, juego base, ¿vale? Algunos cosméticos y ya no te trae ni el Steelbook, ni la varita, ni hostia. Y luego ya el Standard Edition, que es el juego base nada más, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? No sé yo si... Este juego lo puede petar, sale en Navidades. Sí, a mí es que no me gusta Harry Potter, me parece una franquicia horrenda. No me gusta. Sí, si no te gusta el universo, entonces ya apaguemos, ¿no? Así que es que fue de esa época en la que era el Señor de los Anillos y Harry Potter, y es que Harry Potter es que me parece un Señor de los Anillos de hacendado, pero bueno. A ver, entiendo que... Me ha enfocado a los chavales. La chavalada. Y chavalada no tan chavalada también, pero bueno. Sí, lo que pasa es que para atraer a las nuevas generaciones ya mismo vemos a Harry Potter con la capa verde, digo verde y morada, ¿eh? En plan forniteado, ¿eh? Totalmente. Y con la escoba de colorines, ¿eh? Ya lo verás, ¿eh? Ya mismo. Bueno, Juanma, pasamos al juego de la semana. Vamos para allá. Venga. Juanma, juego de la semana, aunque esta semana había varios juegos, ¿eh? Está ahí la cosa, hay un montón de juegos, ¿eh? Pero hay que reconocer que hay uno que está teniendo mucho más impacto que el resto, es así, sí, a nivel de PC y también PlayStation 4 y PlayStation 5. Hablamos de Stray, el juego del gatito, ¿no? Zumito está loco con él, ¿eh? Zumito se ha quedado... Mira que el otro día lo criticó, empezó a decir... Pues se lo ha pasado y le ha encantado. Y sin embargo, como siempre hablamos en el canal, muchas veces hay que probar los juegos y te puede llevar una sorpresa. A veces no, a veces lo ves venir y tal cual lo has visto en los trailers, luego lo piensas y es así, pero otras veces te puede llevar una grata sorpresa y es lo que le ha pasado a Zumito. El juego de Stray, que tiene una duración de 4 horitas, 5 horitas, ¿vale? Y que está a un precio de 35 euros en físico y 20 euros, 20 y pico euros creo que en Steam, ¿vale? Pues un juego... bastante chill out, ¿no? En donde llevamos a este gatito que ayuda a un robot, ¿no? A hacer una serie de misiones, ¿no? Que tal, que eso ya se veía en el tráiler que estáis viendo, ¿no? Que es la mochilita esa que lleva detrás. Entonces, bueno, pues el juego la verdad es que tiene bastante buena crítica. Es un juego así, como te digo, de acción misioncitas, con toques de sigilo y con una narrativa que está cautivando bastante a la gente. Y sobre todo, todo lo que lleve gatetes es un win-win. Eso es así de manual, ¿no? Así que, bueno, pues juego de PlayStation 4, PlayStation 5 y PC... que seguramente llegará porque es de Anapurna a otras consolas tarde o temprano. Yo creo que esto será exclusivo temporal, ¿no? Así que bueno, juego recomendado si queréis algo diferente, con un acabado visual muy muy bonito, que está teniendo bastante buena crítica, aunque no hay críticas, por las críticas de la prensa, no he visto yo grandes críticas a nivel de boom, que le digo un 9, ¿no? Todas se quedan en un 7,5, 8,5, ¿no? Bueno, yo por ejemplo, hay mucha gente está criticando la duración, a mí me parece perfecto. ¿Para qué alargar? Hoy hablaba... ¿Para qué alargar algo exactamente? Con Reno y con Koyuki, incluso también con Juanma, el tema del debate de la duración. Parece que hay como una batalla de la duración. Cuanto más dure un juego, mejor es. Yo sinceramente, si el juego dura 4 horas y te cobran la mitad de precio, pues mira, por lo menos son sinceros, ¿vale? A ver, yo un juego creo que su duración, para mí un juego buen, un juego perfecto para mí, para la vida que yo llevo, para mi opinión personal. Que la gente se ofende de un día para otro. Para mí, 10-15 horas, perfectísimo. Más de eso, digo, ¿no? Y luego, parece ser que todavía existe como esa fama de que cuanto más dura un juego, Persona 5, 150 horas. Digital 2, 500 si lo quieres todo el contenido. Horizon Forbidden West, 150 horas. Y a mí al revés, yo escucho esas cosas y digo, pues nada, siguiente, next, ¿no? Y creo que mucha gente de nuestra edad, con responsabilidades, con trabajo y tal, pues es difícil, ¿no? Poder jugar juegos tan largos. Que no digo que sea ni malo ni bueno, yo solo digo que la duración de un juego, si tiene que ser 50 horas, que la sea porque la dure, porque dure, ¿no? Pero no 50 horas pudiendo haberlo resumido en 25, como le pasó a Death Stranding, que tiene un alargamiento de, porque sí, un sinsentido. Podría ser mucho más redondo, por ejemplo, ¿no? No sé qué opinas tú, Juanma, sobre Stray y sobre el tema de la duración de los videojuegos. No lo he jugado, estoy esperando que salga en físico para poder comprarlo. Y la verdad es que esta tarde hablando con Zumito, Zumito lo ha acabado esta tarde, está totalmente hipeado, le gusta muchísimo. Y yo la verdad que es un juego pues para desconectar, no todo van a ser juegos de acción de grandísimo presupuesto, con mundos gigantescos. Así que es un juego de un gato, tampoco es el abanderado de PlayStation, porque como tú bien has dicho, no es un juego que vaya a ser exclusivo, sino que va a ser seguramente multiplataforma. Y la verdad que es una buena noticia que salgan estos juegos al mercado. Así que si tenéis un poco de paciencia, posiblemente próximamente lo jugaré en Xbox y posiblemente en Switch Pro, 4K o la que sea, como se vaya a llamar la próxima consola de Nintendo. Pero lo que dice Repack tiene mucha razón. Dice, también depende del género, ¿no? Un RPG de 8 horas no lo veo, o un shooter de 8 horas tampoco. Y ahí lleva razón, también depende del género, ¿no? Pero es verdad que muchas veces salgan artificialmente. Los Assassin's Creed salgan mucho artificialmente. Muchísimo. Death Stranding, como he dicho antes, salgan mucho artificialmente. E incluso Final Fantasy VII Remake, mucha gente me dice que está alargado bastante artificialmente, sin ir más lejos, ¿no? O sea, yo qué sé, yo considero que muchas veces hay que... lo breve... muchas veces dos veces bueno, sinceramente. Pero bueno, ahí tienes Stray. No hemos dejado fuera As Dukes Falls, también de Xbox. Juego de, bueno, ya sabéis que es como una película interactiva, así como más bien como una novela visual, con un doblaje excelente, con un primer capítulo bastante entretenido, con el primer libro y luego con un segundo bastante infumable, y con una jugabilidad para mi gusto ya demasiado para principiantes. Me ha parecido que As Dukes Falls tiene ya una jugabilidad, Juanma, que es que equivale casi a la de Bandersnatches de la película de Netflix. Eliges una opción. Lo mejor también, el modo streamer. Y luego también Leaf a Leaf, un juegazo 2D, 3D de los señores de Square Enix. Eso lo traeremos la semana que viene, seguramente. Sí, ese posiblemente lo traigamos la semana que viene como juego de la semana. Por eso no me voy a enrollar más. Bueno, Juanma, pues una vez dicho esto, pasamos a Nostalgia Retro. Vamos. Y al tema ya principal. Vamos a Nostalgia Retro. Bueno, Juanmita, este juego lo has elegido tú hoy, ¿eh? Así que no sé por qué, no sé. Y encima no es de la consola que estás coleccionando. Me ha sorprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hombre, hay que reconocer la calidad, ¿no? Sí, sí, en eso estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Totalmente, porque eres la consola enemiga, ¿no? Como que enemiga, ¿no? La Super NES. La Super NES, la Super NES. Konami, Batman Returns, 1992. Pues nos traían un beat'em up que era de una calidad bastante potente, la verdad. Un beat'em up que tiene unos graficazos de la hostia. Bueno, Juanma, ¿por qué la elegí este beat'em up de Super Nintendo, de Konami? Pues porque a mí este Batman Returns de Konami fue uno de los juegos que me hizo sentir muchísima envidia cuando yo tenía mi Mega Drive de pequeño, porque me pareció increíble. O sea, el beat'em up que se marcó Konami, que ya tenía bastante experiencia, ¿no? Demostraba a las claras, ¿no? Que era un juego con una calidad brutal en todos los aspectos, con unos sprites enormes, ¿eh? Grandísimos, enormes, con unos cuadros de animación brutales y que daban mejor cuenta, ¿no? De lo que eran las capacidades técnicas de Super Nintendo, ¿no? Entonces siempre lo sentí con mucha envidia porque la versión de Mega Drive era muy distinta, ¿no? Era más un plataforma y sin embargo, pues la de Super Nintendo pues era un beat'em up más clásico como desde toda la vida, ¿no? Era distinto. Sí es cierto que luego la versión de Batman Returns de Mega CD pues sí que arregló un poco las cosas, ¿no? Dándole más efectos gráficos y sobre todo con esas fases de conducción que eran totalmente inolvidables, eran brutales, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vamos, ya te digo, este juego es una auténtica pasada, una auténtica flipada, artísticamente brutal y capta perfectamente cuál es la esencia, el espíritu de la película original. Así que ya sabéis, si queréis, Super Nintendo, si queréis coleccionar Super Nintendo. Bueno, ¿cuánto vale este juego, tío? ¿Sabes cómo lo puede costar? Este creo que puede estar, bueno, si está por ahí en el chat coleccionado ahora, pues que no lo diga, pero vamos, yo creo que este puede estar perfectamente en 300 pavos, ¿eh? Me parece completo. Aquí en eBay, porque tiene pinta de que, uff, Este juego va a costar un dinerito, este es de los tops, ¿eh? Para España, este es de los tops, ¿eh? Mira, en italiano, ¿vale? En italiano, la versión italiana, ¿vale? Italianizado, como dirían, 89,90. Sí. Fíjate, colecciona la hora, dice que 250 pavos ahora mismo. Para España, pues, posiblemente, mira, para el Reino Unido, 117 euros, ¿vale? Para Alemania, 150. Y bueno, para España es que ya sabéis que siempre es complicado. Mira, 259 euros. La clava el tío. ¿Cómo se nota que controla, eh? Mira, 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 mira. Sí. ¿Cómo controla el tío, eh? Sí. Fíjate. Es un juegazo. Es un juegazo y es de los juegos más míticos de Super Nintendo. Una auténtica chulada que la verdad que merece la pena tener en cualquier colección de Super Nintendo. Así que aquellos que estéis coleccionando Super NES, ahorrar un poquito y ir a por él, a tope. Bueno, por ahí tenéis Batman Returns, Konami, lo tenéis también por supuesto en Arcadium, ¿vale? Si lo queréis jugar, online con colegas incluso, ¿vale? Una auténtica... Bueno, ¿este juego era un solo jugador o se puede jugar a doble? Creo que era un solo jugador. Sí, era un solo jugador. Creo que era un solo jugador, tío. Increíble los sprites, estaba... Era brutal, ¿eh? Brutal, y sobre todo artísticamente lo bien que castaba la película, macho. Porque oscuro, eso es muy complicado, porque era de Batman de Michael Keaton, ¿eh? Sí, 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 sí. Fíjate, tío. Muy, muy, muy bien hecho, muy bien hecho. Vamos, muy buen juego. Muy chulo, tío. Incluso, fíjate, ¿no? Fase incluso de conducción también. Fíjate qué guapa la fase de conducción, tío. Sí. No sí tan buenas como la de Mega CD, no tan buena. Exactamente. Claro, pero es que la de Mega CD tenía ahí, pero vamos, pero también tenía mucho mérito, teniendo en cuenta que no tenía ningún tipo de ayuda extra a nivel de hardware, ¿no? Así que, bueno, pues ahí lo tenéis. Batman Returns, Konami y Juanma. Creo que es hora de que vaya al baño y le damos ya al tema principal, así que vamos allá. A tope. Venga, a comprar juego. Bueno, preparad las carteras, chicos. Id preparando las carteras, porque si viene un listado de juegos que he ordenado por orden de lanzamiento. Id preparando, como digo, las carteras, porque, ojito, de verdad, ¿eh? Madre mía, el listado de juegos va a ser un no parar de títulos, ¿eh? Hemos recopilado todos los títulos que van a salir desde ahora, desde hoy, hasta finales de año, hasta el 31 de diciembre, por cierto, siempre me equivoco. Diciembre tiene 31 días, ¿no? Ya conté una vez la anécdota que soy un completo inútil para saber qué meses tienen 31 días o tienen 30 días. Ya sabéis que en Twitch, entre semana, hablamos de noticias, hablamos de actualidad, hacemos torneos, jugamos y también hacemos algunos topics en donde algunas veces hablo un poco de mí y conocí algunas cosas oscuras, ¿no? Así que, bueno, lo dicho, 31 de... desde hoy al 31 de diciembre, todos los títulos que van a salir de Xbox, PlayStation, Super NES, multiplataforma, PC, e incluso por ahí también algunos de Stadia. Lo dicho, sacad papel y lápiz, preparad vuestras carteras, porque se vienen muchísimos, muchísimos titulazos, por lo menos más de 20. He dejado algunos fuera, como ese Dragon Ball Breakers, por ejemplo, lo he dejado fuera. O también he dejado fuera... algunos como el FIFA y algún título menor, ¿vale? Porque la lista, como digo, es de 20 títulos, una cosa, una barbaridad. Entonces no podemos estar hasta mañana, tal vez hemos tenido que ir condensando un poquito. Así que ir calentando y tal, dicen... Muchísimas gracias, Arcade Andrés, por esa suscripción, de verdad. Y repito, muchísimas gracias por todo el cariño. Os doy otro aplauso. Muchísimas gracias por todo el cariño. Todavía estoy flipando, cada vez que lo recuerdo, sigo flipando el tema de lo de la Gamépolis y lo que he vivido con vosotros, tío. Me ha encantado conoceros, de verdad. Me ha encantado, tío. Yo he flipado con el cariño de la gente, sobre todo también con los niños, ¿no? Que ven el canal. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice también. Y de verdad, y sobre todo con la comunidad tan especial, ¿eh? Con ese cariño no había ningún problema, ningún mal rollo entre nadie. Todo hecho una piña, todo increíblemente a una. No sé, tío, ha sido algo mágico. Y ha sido una auténtica pasada, tío. Ha sido un hit. Ha sido un hit, chatín. Como diría Cooking Soul, también gran amigo. Chatín, ha sido un hit. Ha sido un hit conocer, de verdad. Y Raúl, te digo una cosa, y ya pasamos al tema principal. Algún día, más pronto que tarde, también serás tú otro tripulante que estará por aquí, por Málaga, celebrando un evento con toda la comunidad, otro encuentro de este tipo. Así que ve calentando, Raúl, que sale, que sale. Calienta que sale. Calienta chaval. Que sale, Raúl, que eso ya está más cerca que tarde, tío. Así que, por eso dice Raúl, quiero estar y estaré. Un aplauso también para ti, Raúl, que eres un crack, de verdad, muy grande. Bueno, Juanma, lo dicho. Empezamos los juegos que vienen, ¿vale? Y el primero está a la vuelta de la esquina. El primero empezamos con el 29 de julio. Como digo, no es No es orden de mejor a peor, ni en el que nos guste más. Es fecha de lanzamiento, ¿vale? Y como digo, preparado, ¿eh? ¿Estáis listos? Sí. Tenéis preparado el móvil, el papel y lápiz, los más retro, todo, ¿no? Bueno, pues lo dicho, Juanma, empezamos la cascada de titulazos. Bueno, primero, Xenoblade 3, Nintendo, para solo exclusivo de Nintendo Switch. Como diría que Ray Bacon de Nintendo Switch, ¿no? Grande, tío, grandísima persona también que he conocido. 29 de julio, Juanma, 29 de julio, aquí al lado, la tercera entrega de, bueno, para mí, de una de las mejores JRPG. Pues maravillosísimo. Y que bueno, puede. Hay mucha gente que dice: no, esta no viene al GOTY porque es un JRPG y tal. Bueno, quién sabe, ¿no? Quién sabe, calidad tiene ahí, ¿no? Ha habido un problemita con la edición coleccionista. Va a llegar tarde, va a venderse o reservarse solo lo que es el contenido sin el juego, ¿vale? Y bueno, un pequeño percance de Nintendo. Ya nosotros lo avisamos porque la página inglesa ya lo avisó hace tiempo. Y bueno, sabéis que es un juego de JRPG, pues con un sistema de combate también bastante distinto, ¿no? No es por turno, una cosa un poco raruna. También está bastante bien y sobre todo pues que tiene ahora, quizá siempre tiene un estilo anime, pero quizás yo en este juego veo como un estilo anime más marcado, Juanma. Sí, muy marcado, sí. Yo creo que en ese sentido… Cosa que para mí es positivo, que parece que es algo negativo, a mí al revés, fíjate. Me gustaba más el aspecto artístico de la primera a la segunda parte y este lo veo demasiado ya shonen, pero también entiendo que como tú bien dices hay que atraer a las nuevas generaciones y yo creo que desde luego Xenoblade 3 va a ser el título más potente con diferencia del catálogo de Nintendo Switch y a poco que salga bien y sabiendo que Monolith está detrás del proyecto, muy posiblemente, claro, candidato al GOTY de este año. Segurísimo. Así que, bueno, vais a tener Xenoblade Chronicle 3. No quiero contar mucho del argumento y tal, pero no spoilearos porque tenéis que vivirlo por vosotros mismos. Y, bueno, una maravilla. Juanma, a ti te gustó mucho el 2, ¿no? Aunque te rayó muchísimo el tema de la calidad técnica, los bajones de resolución y tal. Sí. Lo que el juego en sí te gustó, ¿no? Sí. Un grandísimo RPG. Muy largo, muy largo y con un sistema de combate muy complicado, no de dominar, pero sí de sacarle toda la chicha disponible, ¿no? Pero sí es cierto que Nintendo Switch, por desgracia, pues era de los juegos que me decía, joder, tío, tampoco quiero mejores gráficos, simplemente quiero que el juego vaya bien, ¿vale? Sí. Que no parezca que la pantalla sea autodestruido, ¿no? Sí, pero bajaba 640x480 y cosas así, ¿no? Solo no, pero en modo portátil se ponía en algún momento a 200p. O sea, se ponía resolución de Mega Drive. Se ponía resolución arcade, sí. Sí, o sea, una auténtica barbaridad, ¿no? Pero bueno, este juego tiene pinta de estar más depurado. De todas formas, yo estoy absolutamente convencido de que este juego va a estar mejor optimizado, creo yo, ¿eh? Sí, va a estar mejor optimizado y cuando salga nueva consola de Nintendo, este juego va a estar optimizado segurísimo para ella. Pero bueno, segurísimo. Bueno. Pues ahí tenéis en abril con el 3, Nintendo Switch, ¿vale? El 29 de julio. Y ahora pasamos a un juego que no tiene fecha definida, pero sí se sabe que sale en verano. Y tiene que salir ya. Tiene que salir ya, porque si no al final se va a retrasar a fecha indefinida. Pero lo he traído porque teóricamente, oficialmente sale en verano. Y teóricamente está al caer. Digo todo teóricamente porque, como digo, no hay día exacto. Hablo de System Shock, de la compañía del desarrollador, mejor dicho, Night Dive Studios. Sale para Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. El remake de uno de los grandes clásicos, el padre de BioShock, aunque no se desarrolle en Rapture, si se desarrolla en el futuro, pues como digo, el padre de BioShock, porque, bueno, pues el tema de los poderes y un montón de cositas son muy similares, ¿no? Y también es como el padre dentro de digamos así, como una saga de juego, ¿no? BioShock, System Shock, ¿no? Lo habéis pillado. Bueno, Juanma, juego que tiene un pintón brutal, un remake, una puesta al día genial. Eso sí, respetan muchísimo al primero. Sí. Y la gente tiene un pintazo brutal. Muchas gracias a Dragon86 por esa suscripción nivel 1, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias, tío. Así que, Juanma, ¿qué te parece este System Shock, tío? Este es First Person Shooter. Brillante. O sea, fue un juego que cambió muchísimo la regla de PC. Yo creo que este System Shock y el Deus Ex original le dieron una vuelta de tuerca incompatible y demostraron que un juego era o podía ser mucho más, ¿no?, que ponerte a pegar tiros sin ton ni son, ¿no? Y creo que argumentalmente y sobre todo jugablemente era una auténtica maravilla. Un juego muy pausado, muy de disfrutar, como nos gusta a ti y a mí, muy Doom 3 también, sí, por qué no decirlo, sí. Y la verdad que espero que sea muy fiel con el original. Desde luego la demo que probamos así lo atestiguaba. Sí. Y la verdad que en ese sentido, ¿no? Pues mucha gana. Ojalá que no se retrase el último momento. Y al ser un juego tan contenido y en un pasillo tan pequeñito, ¿no? Bueno, en zonas tan cerraditas, ¿no? Yo creo que va a brillar con luz propia, ¿no? En la nueva generación, ¿no? Que ya no es tan nueva. No, ya no es tan nueva, Ya llevamos 2 años casi de generación. Sí. Bueno, no lo dicho, no se sabe si va a ser en formato físico, no está muy claro que salga en formato físico, ya os lo digo, ¿vale? No está confirmado, molaría, no sé si a lo mejor Meridian Games se animará a sacar algún formato físico de este juego, pero la verdad es que, bueno, pues tiene un pintón, la verdad, tiene pintón. Fue uno de mis primeros streams de aquí en Twitch, el pasarnos lo que era la demo de System Shock, y es que se sentía súper bien, sobre todo porque mezclaba gráficos así como muy actuales, ¿no? Muy coloridos también, muy chulos, con un toque pixel, tío, un 3 de pixel, estaba muy gracioso eso, tío, estaba muy chulo, me gustó mucho, la verdad. Bueno, en verano teóricamente sale, no se sabe todavía cuándo, si ya en agosto debería salir o a principios de septiembre. Bueno, el que sí se sabe que va a llegar ya para después justo de agosto, el 2 de septiembre, es The Last of Us Part 1, el remake para muchos remasteres de la primera entrega de una de las sagas más queridas de Sony y de uno de los juegos que más marcaron una generación de jugadores de la época de PlayStation 3, ¿no? Han sacado, Juanma, no lo he dicho en noticias porque lo quería comentar aquí contigo, han sacado este nuevo vídeo en donde, debido a las filtraciones, creo yo, que ha habido estas últimas semanas con gameplay, fotos y tal, se han visto obligados quizás a sacar este vídeo, ¿no? Vídeo de 10 minutos en donde hablan un poco del desarrollo del juego y de funciones que va a tener el juego en esta versión de PlayStation 5. Al final, Neil Druckmann habla claramente, yo creo que han hecho un poco de, para mi gusto, de recogida de cable, aunque siguen hablando de que es un desarrollo que se ha diseñado artísticamente desde cero y tal y que cual, sí que hablan de que es la misma experiencia potenciada al máximo lo que han podido. Ahí ya vio como un poco recogida de cable y punto de vista, ¿no? Hombre, yo creo que han jugado un poco al despiste, ¿no? Porque hicieron un poco pensar a la gente, ¿no? De que vamos a tener The Last of Us 1 con la jugabilidad de la segunda parte. Y eso no va a ser así. Va a ser The Last of Us 1 con la jugabilidad de The Last of Us 1. Una jugabilidad muy, pero que muy limitada en ese sentido. Así que... pues yo qué quieres que te diga, pero no me convence mucho eso, ¿no? Que sí, que gráficamente el lavado de cara es muy bonito, pero saber que no van a añadir absolutamente ningún tipo de metraje adicional a lo que es la jugabilidad del juego, pues qué quieres que te diga, me deja muy frío, no sé. A mí la verdad que me parece totalmente innecesario y me da mucha pena porque que realmente... esta gente se dedica a desarrollar este supuesto remake en vez de sacar una nueva entrega, pues me da pena, tío, yo qué sé, o un Uncharted, no sé. Mucha pena. Mira, no sé. Las novedades que van a llevar son las siguientes. Dice, va a tener 4K nativo a 30 FPS, 4K dinámico a 60 FPS, funciones para el mando DualSense como la aprovechación de la tecnología áptica, aplicando al uso de la arma, mejora de la experiencia en combate, mientras que los gatillos adaptativos buscan aumentar la inmersión al transmitir resistencia del gatillo y retroceso. Dice, pero hay más que un simple aumento de resolución y tasa de fotograma. Dice, es una revisión completa, indica Naughty Dog, de su punto de vista. Dice, literalmente, de la dirección de arte hasta los modelos de los personajes, todo se ha reconstruido para aprovechar la capacidad gráfica de la nueva generación, lo que ha permitido que el juego alcance una fidelidad visual a la que el equipo de desarrollo aspiraba a crear al crear esta experiencia original, ¿no? Así que, bueno, si te das cuenta, dicen también que todas estas mejoras tenían como objetivo el aumentar la inmersión. Además de la mejora de los gráficos, The Last of Us añade nuevo contenido según Naughty Dog que habían pedido los jugadores, incluyendo un modo de muerte permanente, un modo centrado en el speedrun y una serie de nuevos atuendos para Joel y Ellie. Bueno, eso último me sobra un poco, la verdad. También hay más de 60 opciones de accesibilidad para la gente con problemas de visión y tal, y más que en The Last of Us parte 2, entre las que se incluye descripción de audio para también que el juego sea más inclusivo. Bueno, pues al final yo me quedo un poco con ganas de a lo mejor nuevos movimientos como arrastrarse, un combate cuerpo a cuerpo y esquiva, como en zonas 2. No hay zonas nuevas. No hay nada. Y la jugabilidad era la misma. Y la jugabilidad de las Sofas 1 No sé si lo tendrá. Bueno, han mejorado también, lo que está viendo ahora mismo en el trailer, la inteligencia artificial. Es lo que han mejorado en el gameplay. La inteligencia artificial ha ido un paso más allá. Que han cogido básicamente la del 2. ¿Vale? Los tíos hablan entre ellos. Ahí, por ejemplo, está viendo un poco lo que, cómo funcionan y tal. También hay como las tripas de inteligencia artificial. Eso es la mejora, en resumen, que te cuentan en este trailer, ¿vale? Pero los escenarios son los mismos, ¿no? Sí, sí, todo es lo mismo, es el mismo juego, la misma fase. No sé, claro. a mí me parece muy excesivo cobrar 80 euros por este juego. Ese es el problema, ahí donde voy. A mí, por ejemplo, me flipa que la hayan reconstruido, los gráficos, ver los 60 FPS, un montón de gente que no la puede disfrutar, que llega a PC, pero en PC no tiene fecha. Todo eso a mí me encanta. La inteligencia mejorada, todo eso a mí me encanta. Los activos, todo eso a mí me flipa. Lo que no me flipa es que debáis cobrar 39,90. Si lo cobran 39,90, yo no le pondría ningún pero a este juego. Sinceramente, no le pondría ningún pero. Ahora, 80 euros, me parece que no es un juego, no un desarrollo desde cero. No me puede vender Sony que este desarrollo es como hacer un God of War Ragnarok, por ejemplo. Que aunque sea un juego que toma cosas del primero, es un juego completamente nuevo, de 15, 20 o 30 horas. O, por ejemplo, no me puedes comparar esto con un Horizon Forbidden West, o con un, incluso con el Gran Turismo, que tiene una crítica mixta, no buena y mala. No me lo puedes comparar. Es que esto no es lo mismo. O sea, no puedes cobrar el mismo precio, tío. No puedes cobrar el mismo precio. Yo su precio es 39,99, que fue el precio que le pusieron al remake del Shadow de Colossus, que le se quejó. Hombre, si me lo ponen a 30 euros, como dice PJ87, pues mejor todavía. Si me lo ponen a 20 euros, mejor. Pero yo 39,90 hubiera sido su precio. Para mi gusto, no sé. Sí. Así que, yo este juego, cuando esté muy barato, lo pillaré y pista. Lo tengo en Play 3, lo tengo en Play 4. Es que no aporta absolutamente nada, tío. Así que bueno. Nada. Es una pena, ¿eh? Porque podrían haberle metido muchas cositas que tiene la segunda parte, muy interesante. Y no. Así que bueno. Es una pena. Lo veremos cuando salga y tal. Ahí veremos, ya os lo traemos al canal. Yo lo reservé por 55 euros, precio más justo, aunque sigue siendo un poco caro. Y lo traemos al canal para verlo, para disfrutarlo. Y ahí está. Por cierto, creo que Paco Oscuro me ha dicho: te has dejado el Soul Hacker 2. Era imposible meter todos los juegos. Y me he dejado algunos fuera. Era imposible. Meter todos era imposible. Si no, nos tiramos aquí hasta las 2 de la mañana, Juanma y yo. Era imposible. Más, fíjate que estamos comentando juego por juego en detalle. Era imposible. Hemos dejado algunos juegos fuera porque era imposible. Era imposible traerlos todos. La gran mayoría están puestos y los mejores, ¿vale? Por eso digo que, bueno, en el chat podéis poner más juegos y también en la descripción, en YouTube o en iVoox, podéis dejar más juegos que nos hayamos nombrado y que estéis esperando este 2022, ¿vale? Lo digo por eso, que Soul Hacker 2, por ejemplo, un juego también, otra japonesa y yo muy molona, ¿vale? Que seguramente pues, a muchos guste, ¿no? Y que también llega, creo que era en agosto, si no recuerdo mal. Otro jueguecillo más molón. Pero es que ya te digo que es que son muchos buenos juegos, jueguecillo, juegazo, depende de que le guste, ¿no? Pero, como digo, es, el siguiente que tenemos aquí es Splatoon 3 de Nintendo Switch el 9 de septiembre. Sí, unos días después del The Last of Us Part 1, que llegaba el 2 de septiembre. Juego, bueno, que todo el mundo ya creo que conocía, una franquicia icónica de Nintendo, tercera entrega, con un multiplayer muy potente, en donde, bueno, es un shooter por equipos, que por cierto tiene single player también, ¿vale? Además del multiplayer, en donde, bueno, hay muchos modos multiplayer que me gustaban mucho, como el de pintar, quién gana, quién pinte más zona. O, bueno, hay muchas, bastante cosillas, bastante moronas. ¿Qué te parece a ti Splatoon 3, Juanma? Pues mira, yo creo que una de las ideas más geniales que ha hecho Nintendo en estos últimos años como empresa, de verdad, porque en un mundo en el que es cierto que hay juegos muy para adultos y cargados de mucha violencia, el desarrollar un shooter en tercera persona con pistolitas, pero que sea socialmente o moralmente positivo para la chavalada y encima muy forniteado, creo que este Splatoon ha dado el clavo, ¿no? Ya la primera parte lo hizo, ¿no? Pero la segunda parte fue un paso más allá. Y esta nueva iteración en la saga, la franquicia le dota en primer lugar de un modo historia bastante interesante y luego pues, de combates multitudinarios pues, con la jugabilidad muy pulida ya respecto a esa segunda parte, ¿no? Y luego encima, técnicamente, es de los mejorcitos, ¿no? de Nintendo Switch, con diferencia. Muy, bueno, muy, muy chulo. Acaba de entrar al chat Koyuki, grande la poción roja, y te dice: ¡Buena, cobarde! Venta mala al primer aviso. Hay mucha gente que Koyuki, por cierto, me ha dicho que quería, me ha preguntado por ti. Dice: Juanma no ha venido. Se quería conocer a Juanma y a Zumito. Koyuki me la ha preguntado, Poción Roja. Y le he dicho: no ha podido por temas de. El año que viene. Y tal. El año que viene. Ahí tenés, Koyuki, la contestación. Juan, que Jesucristo se comprometa también. Jesucristo está por ahí por el chat. Jesucristo del gaming. Zumito, tenés que venir también, ¿eh? Y que todo el mundo quiere escucharte decir assets en directo, ¿eh? Por favor. Juanma, antes de cerrar lo de Splatoon, edición de Splatoon preciosa de Nintendo Switch OLED, brutalísima, Que este colecciona la hora ya tendrá incluso ahí medio la merca reservada, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a Retroperi por su suscripción. Retroperi, que también lo conocí, que también es streamer, grande Retroperi. Salió de las Tortugas Ninja, grande Retroperi, tío. Grandísimo Retroperi. Que estuvimos todo el fin de semana juntos. Grandísimo también Retroperi. Y se dirá Juanma que la Gamépolis también hay Mega Drive. A ver si se viene el año que viene con Zumito y toda la tripulación. Grande Retroperi, muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias, crack. Muchísimas gracias. Y esta es la Poción Roja, que regaló una suscripción a Andrés DLP. Muchas gracias, Poción, tío. Muchísimas gracias, Koyuki. Muchas gracias a todos por el apoyo y por el cariño. O sea, que ha sido, de verdad, ha sido brutal, Juanma, ha sido brutal. No te puedes perder el año que viene, ¿eh? De verdad. Así que vételo ya reservando desde hoy. Vete planificando el viaje. Y Zumito igual, ¿eh? Y lo reservando ya el viaje, en serio. Bueno, Juanma, para terminar, ¿qué te parece esta Nintendo Switch OLED? Muy bonita. Te mentiría si te dijese que estoy tentado de comprármela, tío. Porque ¿Cómo? Que estoy tentado de comprarme una Switch OLED. Pero si no te gusta la Nintendo Switch, se me está diciendo que le falta potencia, no sé qué. Ya, pero yo, por ejemplo, estoy jugando ahora a Metroid, tengo mi Kirby ahí también. Yo juego también a juego de Nintendo. ¿Qué pasa? No puedo criticar una cosa y disfrutarla también al mismo tiempo. Bueno, pues el 27 de agosto tiene esa pedazo de edición que he mostrado, ¿eh? Es muy bonita lo que pasa. Y aparte que esta va a valer bastante pasta. Lo que pasa es que ahora mismo estoy a tope con Mega Drive y, claro, la prioridad es la prioridad. Así que es lo que hay. La verdad es que estuvimos viendo el otro día en el Gameplay Store, una tienda aquí en Málaga también de retro y tal, que tenía allí una Nintendo Switch OLED expuesta. Y es brutal, ¿eh? Y yo no la había visto en mano. Se ve brutal la pantallita, ¿eh? Es muy bonita. Muy bonita. Bueno, Juanma, siguiente juego, que al final, que vamos… que es mucho juego, ¿eh? Sí. Siguiente juego. Dark Tide, de la mano de Fart Shark. Xbox, exclusivo temporal de Xbox y PC, confirmado por Microsoft, ¿vale? Launch Console Launch Exclusive, perdón. Y día 1 Game Pass. Día 1. Ahí lo tenéis, 13 de septiembre, Dark Tide, juego, bueno, por Fat Shark, que son los creadores de Vermintide 1 y 2, que es un juego tipo, pues, Left 4 Dead, pero del universo de Fantasy. Ahora hacen el mismo tipo de juego, pero en el universo de Warhammer 40.000, donde llamamos, pues, a un grupo de personajes del imperio humano. No llevamos a marines espaciales, llevamos a acadianos, llevamos a creo que es un sacerdote, llevamos a un ogrete. Y luchamos contra legiones del caos. La verdad es que tiene un pintón. Utilizan el motor del Unreal Engine, creo que 4, al igual que el Dark Tide. Y es que se ve brutal, ¿eh? A mí lo que me arrebe este juego es que el single player pasa a un segundo plano. Tiene como un pequeño hilo conductor, ¿no? Igual que el Vermintide 1 y 2. Y me da mucha rabia porque se ve también un juego así, cooperativo, por ejemplo, a 4. Pero con una buena campaña narrativa hubiera sido ya… ¡Madre de Dios! Hubiera sido ya la hostia a aquellos que nos gustan el universo de Warhammer o a aquellos que gustan los juegos de shoot 'em up, ¿no? Porque gráficamente tiene un pintón brutal. 4 personajes muy marcados, sus habilidades, masivamente enemigos que aparecen masivamente en pantalla, gran variedad. Y sobre todo eso, día 1 Game Pass para Xbox y PC. Y una maravilla, que lo puede probar todo el mundo, ¿no? 13 de septiembre. Juanma, este Dark Tide, Warhammer 40.000, ¿qué te parece? Muy buena pinta, muy buena pinta. Lo que pasa, a ver, a mí es que el universo Warhammer no me hace mucho tirín, pero sí se reconoce cuando un juego tiene calidad, y este Warhammer Dark Tide tiene mucha, la verdad. Yo, por ponerle un pero, hacer una crítica, a mí me gustaría un juego de estas características, pero en single player, tío, con su historia profunda, con su narrativa. Yo creo que el universo tiene mucho potencial para caer siempre en el error, entre comillas, de hacer un clon de Left 4 Dead, ¿no? Sí, sí, totalmente, tío. Y más lo bien que se ve el motor, que se ve guapísimo, tío. Que se ve muy chulo, entonces… Se puede meter una narrativa bastante potente con un modo campaña, independientemente de que luego tenga su modo Left 4 Dead, ¿no? Teóricamente tiene historia, pero yo te lo digo porque… A ver, estamos quizás prejugándolo un poquito, ¿vale? Pero conociendo el Vermintide 1 y el Vermintide 2, para mí va a ser más bien una historia tipo como la del Left 4 Dead, que es como muy suave, muy suavecita, ¿vale? Ojalá me equivoque y luego tenga una narrativa que diga, Juan, ¿te acuerdas que hablamos tal? Pues tiene una narrativa increíble. Ojalá. Pero tiene pinta de que hago muy suavecito, más anecdótico que otra cosa para ir pasando niveles, ¿no? Pero bueno, quería hacer también esa puntualización, ¿vale? Pero que sí, que me encantaría estos gráficos, Juanma, con una campaña chula, ¿eh? Pero guapísimo, ¿eh? Sí, totalmente. Así aparte que es que la narrativa y sobre todo el lore del universo de Warhammer es que dan para eso y para mucho más. Sí, que está increíble. Fíjate qué guapo, tío. Mira, o sea, creo que es un príncipe demonio de Nurgle, tiene pinta. ¿De Nurgle o de Corne? Creo que es de… No, de Corne. Está increíble, tío, está increíble. Brutal. Bueno, pues ahí tenéis Warhammer 40.000 Dark Tide. Bueno, muy buena pinta. 13 de septiembre para Xbox, PC y día 1. Día 1 en Game Pass. Ahí está. Bueno, pasamos al siguiente, Juanma. A Plague Tale Requiem, realizado por Asobo. PlayStation 5, PC, Xbox Series y, por supuesto, día 1 en Game Pass. Día 1 en Game Pass. Juanma, segunda entrega, muchísimo más potente a nivel técnico de, bueno, pues de este juegazo de aventura, que es una auténtica maravilla y que cautivó a muchísimo. Muchísima gente se quedó enganchadísimo de la mano de esta pareja, ¿vale? De la chica y su hermano, que van ahí superando un montón de obstáculos, ¿vale? ¿En qué época, Juan, más sobre este juego? Para no meter la gamba, tú que eres el especialista. Pues yo creo que esto tiene que ser edad media, siglo XIII, siglo XIV, me parece. Con toda la peste y todo eso, ¿no? ¿O qué? Sí, con los primeros brotes de peste que empezaron a asolar a Europa en aquella época. Pero vamos, que la verdad que creo personalmente que el salto de calidad que ha hecho Asobo, aún siendo continuista del desarrollo y hasta incluso en alguna faceta del gameplay, sí, la verdad que se nota que esta gente tiene muchísimo más dinero que en la primera parte, ¿eh? Sí, sí, un juego yo creo que un juego de sigilo en tercera persona con ese componente de los dos personajes, que está bastante potenciado. Decían en una declaración hace poco Asobo que descartaron la versión de PlayStation 4 y Xbox One por hacerlo de escenarios más grandes, centrarse en mecánicas más potentes. Yo qué sé, yo sinceramente los mostrados, los trailers, los gameplay, tampoco veo. También hacían mucho hincapié en la cantidad de ratas en pantalla que aparecen. Sí. No sé, tampoco voy a contrariar lo que hizo el estudio de desarrollo, ni mucho menos, pero tampoco veo nada, ¿no? Que digas tú. No sé. Bueno, la primera parte fue un juego a caballo, ¿no? Entre la generación anterior y la. Porque luego tuvo parches, ¿no? De Next Gen, y se veía muy bonito, ¿no? Pero yo sí voy a romper una lanza. Así que la escala ha crecido, los escenarios son más grandes, hay muchísimo más personajes en pantalla, hay más assets. No sé. Creo que en ese sentido es un juego que ha pegado un subido bastante. Y yo, sinceramente, me encantaría que este estudio fuera comprado por Sony o por Microsoft. Esta gente se merece tener mucho dinero porque tiene muchísimo talento. Mucho talento para desarrollar videojuegos. Y son ellos los que han desarrollado Flight Simulator, por ejemplo, también. Están muy cerquita de Microsoft. Hombre, la putada de eso es que van a hacer buenos juegos, que al cabo lo que nos interesa, pero también no como cortan, ¿no? El juegos para otros usuarios, ¿no? Sí, Microsoft está necesitado de este tipo de juegos, ¿eh? De aventura en tercera persona, y Asobo son perfectos. Bueno, pues el 18 de octubre lo tendréis para PlayStation 5, PC, Xbox Series y día 1 en Game Pass. Bueno, ahí lo tenéis. Lo dicho, señores, juegarraco real. Y oye, acabad de entrar en octubre. Preparaos porque este mes es una completa locura. Este es el primer juego que sale en octubre. Ahora llegamos al 20 de octubre, justo 2 días después. Y mirad lo que se viene. Mario más Rabbids Sparks of Hope. Ubisoft, de la mano de Nintendo, hacen este exclusivo de Nintendo Switch, en donde, a modo de XCOM, de juego de estrategia táctico, llevamos a Mario, también a los Rabbids y a otros personajes de Nintendo, pues bueno, superando una aventurilla, y ya sabéis, al más puro estilo, como estoy viendo aquí, al más puro estilo Mario, a rescatar a otros compis que han secuestrado a los malos, etcétera, 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 etcétera. Novedades que tiene con respecto a la primera parte, que por cierto tuvo bastante éxito, 2,5 millones de unidades de vendidas, si no recuerdo mal, para ser un juego tipo estrategia no está nada mal. Pues que ahora, por ejemplo, no hay casillas, sino que te mueves libremente en los combates. Es decir, aunque hay como turnos, ¿vale? Te mueves libremente, no tienes que ir contando casillas, ¿no? Lo estoy viendo ahora mismo en las imágenes. Así que, bueno, técnicamente, visualmente siempre muy cuidado, muy bonito. Y Juanma, ¿qué te parece esta visión del universo de Mario, así rollo XCOM por estrategia? Pues un poquito en la línea continuista, ¿no? De la primera parte, ¿no? Juego desarrollado por, como tú has dicho, ¿no? Por Ubisoft, ¿no? Creo que la primera parte fue un auténtico derroche de originalidad, ¿no? Y de bien hacer, y fue un juego que gustó mucho, ¿no? Que además se hizo un huequecito, ¿no?, entre los primeros juegos que salían para esta Nintendo Switch, ¿no?, ya hace unos cuantos años, ¿no? Yo creo que esta segunda parte, pues, eso, un poquito más de lo mismo, ¿no?, pero creo que mejor ejecutado gráficamente. Un juego muy resultón, muy bonito, bonito, para no ser un juego first party de Nintendo, porque sabemos que Nintendo es la que mejor provecho saca en ese sentido de la consola híbrida. Sí, sí. Y la verdad es que si te quedaste con ganas de la primera parte, pues aquí tienes esta segunda parte que ya mismo sale, con un apagado técnico un poquito mejor por encima de la media y con algunas novedades jugables, ¿no?, como las coberturas, ¿no?, y esas unidades especiales. Y además que Ubisoft le dedicó mucho cariño a este juego, que hicieron hasta un Ubisoft Forward dedicado a este juego y todo, ¿eh? Mucho cariño y mucha envergadura. Fíjate, ¿no?, ahí es como una zona por la que te puedes mover, fíjate en el combate, pero no estás sujeto a casillas, ¿no? Bastante original, mecánica muy original. Mira, por ejemplo, fíjate cómo reutilizaba un enemigo bomba para utilizarlo como bomba hacia otro enemigo. Muy chulo, la verdad es que está muy, muy chulo. Así que va como por fasecitas, como estoy viendo ahora mismo, y los Rabbids siempre dando ese toque de humor, que hay gente o que le odian o que los quieren mucho. Los que lo aman. Exactamente. Sí. E incluso, mira, a Bowser también se une al equipo. Bueno, juego, ya sabéis, Mario and Rabbids Spark of Hope, 20 de octubre. Y Juanma, un día después, fijaos que me sé locura, 21 de octubre, llega un juego exclusivo temporal de Xbox, ¿vale? En Wikipedia pone que está producido por Microsoft, pero ya está confirmado oficialmente por Microsoft, contratado oficialmente, que es un juego exclusivo temporal de Microsoft, ¿vale? Del estudio Kepler, que es, bueno, un juego que vais a conocer en cuanto ponga aquí algún fotograma, ¿no? Scorn, como digo, realizado por Kepler para Xbox Series y PC, exclusivo temporal, como digo, en consola. Y por supuesto, día 1 en Game Pass. Día 1 en Game Pass, 21 de octubre, un juego en donde nos decían que las armas no son simplemente armas, sino que también tienen como una doble intención, ¿no? Tienen como también más uso dentro de este universo de Scorn, en donde tenemos que escapar de él, ¿no? Enemigos muy orgánicos, estética muy alien, ¿no?, y una ambientación muy oscura. Hacen, pues, este juego bastante interesante. Un juego que había momentos en donde no me lleva como que 7, 8 años en desarrollo, una auténtica barbaridad. Había momentos en los que me esperaba lo peor de él, momentos en los que no me ha interesado, pero este último trailer que estáis viendo me ha vuelto a captar la atención. Tiene muy buena pinta, se nota que ya está bastante pulido a nivel de rendimiento. Se ve que va a 60 FPS y que pinta muy, muy, muy bien. O no sé qué opinas tú, Juanma. ¿A ti qué te parece Scorn? Este juego en primera persona. A mí me da un poco de miedo. Me da un poco de miedo porque a mí, ya ves, yo soy un auténtico enamorado de la obra de H.R. Giger. Me parece un tío que fue muy visionario a la hora de imprimir lo que es el aspecto artístico de sus producciones, especialmente todo lo que rodea a Alien, el octavo pasajero y toda la franquicia, del cual soy un auténtico fricazo. Y la premisa, por supuesto, es súper interesantísima, pero realmente luego, cuando he visto el gameplay, he visto esas demos de 14 o 15 minutos, he visto un juego demasiado pasillero, demasiado ramplón en el gameplay, muy clásico por momentos, hasta incluso desconcertante en lo que es los propios escenarios, recordándome quizá un poco a las primeras épocas de los juegos de PC cuando salieron, que no te quedaba ni siquiera muy claro ni el objetivo ni por qué estaba haciendo las cosas, ¿no? Bueno, quizás un poco, ¿no?, será también parte del encanto, ¿no?, de la obra, ¿no?, de no saber qué es lo que estás haciendo o de lo que estás formando parte. Pero de luego Scorn no deja indiferente a nadie y por supuesto va a ser recordado por su espectacular apartado artístico. Yo solamente espero que estos gráficos tan bonitos y esta puesta en escena tan espectacular no solamente sea un envoltorio vacío, sino que la jugabilidad acompañe, porque si realmente va a ser un pasillo con las características que hemos visto en demos anteriores, a mí no me lo han metido, desde luego. Bueno, no sé, muchísimas gracias, Chuliño, por regalar su suscripción a Javier Medici. Muchísimas gracias, Chuliño, grande ahí, muchas gracias. Yo, Juanma, no sé, tío, yo creo que todavía es pronto, quizá, ¿no? Es verdad que lo que se ha visto es... La has descrito perfectamente, lo que se ha visto. Pero creo que al final es de esos juegos que a lo mejor en un tráiler parece una cosa y luego es otra. En este último tráiler sí se ven un poquito como más variedad, más puzzles, máquinas extrañas, muy momentos de The Space, ¿no?, con enemigos que cruzan la pantalla. Momentos así como muy espectaculares donde cogen arma un bicho. Fíjate esas puertas abriéndose o ese momento de enemigo y tal. No sé, yo este último tráiler me ha gustado por eso, porque creo que ha roto un poco con lo que se había visto en los gameplay, que como tú decías eran bastante pasillos lineales. Creo que este juego, este último tráiler, parece que ya hay más variedad de la que en un principio pues parecía que íbamos a tener, ¿no? No sé, tiene buena pinta Scorn, como digo, 21 de octubre, Xbox Series, PC y día 1 en Game Pass. Así que muchas gracias, Nisulo2626, por esos 14 meses, tío. Muchísimas gracias. Bueno, Juanma, continuamos en octubre. 4 días más tarde, sí. El 25 de octubre, viene un juego que, por cierto, han sacado esta semana un nuevo tráiler de un nuevo personaje elegible, Batgirl. Ya sabéis de qué juego hablo entonces, ¿no? Gotham Knights, realizado por Warner Bros. Game Montreal. PlayStation 5, Xbox Series y PC recibirán este juego de superhéroes el 25 de octubre. Juego que cancelaban su versión de Xbox One y PlayStation 4 para centrarse en la nueva generación y sacar el máximo partido. Un juego de Batman sin Batman y con, bueno, un buen puñado de personajes como Robin, Hawk, ¿no? Creo que era también. Y... ¿qué más, Juanma? Es que no me sé el nombre de todos. Tú eres más de superhéroes que yo. Y Batgirl, me falta uno. Batgirl, Robin, Nighthawk y Capucha Roja. Y Exactamente. Muy bien. Como un aplauso para Juanma. Que se lo sabe mucho mejor que yo los superhéroes, ¿eh? Se lo sabe muchísimo mejor que yo. Sí, precisamente bueno, por saberme lo mejor que tú, tengo la sensación de que este juego se va a pegar una hostia muy grande, tío. O sea, bueno, ahí lo tienes. Mira, parece, este es el último trailer de Batgirl. Sí. No sé qué te ha parecido. Estáis viéndolo ahora mismo. Pues, sí, hace muy poco. Precisamente, fíjate, el hecho de sacar este tráiler a esta altura de la película denota lo que les está dando cuenta a la gente, ¿no? Intentar marcar la herencia de Batman, ¿no? Y es que ese es el problema, que es que hacer un juego de Batman sin Batman es muy arriesgado. Entonces, es que es muy jodido eso. Sí, sí, totalmente. Y claro, a ver, la base del juego es excelente porque coge todo lo bueno de Batman Arkham Knight, le mete un toque forniteado, le mete 4 personajes, le mete modo cooperativo, le mete elementos RPG... pero luego también le mete una cantidad de DLC exageradísima, ¿vale? De escenas que han sido cortadas y bueno, pues la verdad que a mí personalmente como fan del Cruzado de la Noche, pues me ha dejado muy frío, ¿eh? Además encima no lo hace Rocksteady, sino que lo hace este estudio canadiense que también forma parte de Montreal. Exactamente, Montreal, que fueron artífices de Batman Arkham Origins, que a mí me encantó, me pareció una flipada de juego. Hay mucha gente a la que no le gustó, pero a mí me gustó muchísimo. Y la verdad es que en ese sentido son gente muy buena haciendo videojuegos. Pero, yo qué sé, a mí no me da buena sensación. De hecho, en la preventa, la edición tochísima coleccionista la han tenido que bajar de precio ya. Eso quiere decir que no están teniendo muy buena... Muy buena venta. Y luego encima, que como casi todo el último lanzamiento de Warner, va a tener muchísimo DLC. Si realmente os interesa este juego, yo como consejo os digo que os esperéis a la edición Juego del Año, porque merece mucho más la pena, ¿eh? Porque aquí directamente te dan el disco contado, como posavasos y poca cosa más, ¿eh? Entonces, quizá merece la pena esperarse a una versión más completa, ¿eh? Importante, no confundir este juego, que veo el chat, con el juego que va a sacar Rocksteady. El Escuadrón Suicida. Que es el Escuadrón Suicida que sale el año que viene, sí. 2023. No confundirlo, ¿eh? Aunque son parecidos, este juego no lo hace Rocksteady, que son los que hicieron originalmente el Batman, ¿vale? Este es otro. Bueno, pero este estudio también participó en los juegos de Batman, ¿no, Juanma? Sí, ayudó en Batman Arkham Knight y también hizo Batman Arkham Origins, que es el único que no está remasterizado y que es un juego muy bueno, que es el conocido como Batman Arkham Asylum 0. Y la verdad, fíjate, a mí curiosamente cuando se anunció este juego me atraía muchísimo y el del Escuadrón Suicida 0. Y ahora, sin embargo, al revés, el que más me atrae es el del Escuadrón Suicida, sin gustarme el Escuadrón Suicida, y este me atrae muy poquito. Pero bueno, te lo vas a comprar y lo sabes. Bueno, yo qué sé, ¿no? Voy a esperar. ¿Pero Batman no? Sí me gustan, pero es que, joder, yo quiero jugar con Batman, no con la pandilla de 4 matados estos, tío. Ahí tienes la edición coleccionista, por cierto. Ahí lo tienes, con un librito, contenido, trajecito... y la cajita, ¿vale? Y también un pin coleccionable en realidad aumentada. Wow. Bueno, pues ya lo tenéis. Gotham Knights, ¿vale? Para PlayStation 5, Xbox Series, PC, el 25 de octubre. Otra edición coleccionista que lleva el juego, ¿eh? Joder. Hoy estamos, ¿eh? Vaya tela, ¿eh? Yo solamente me dedico a informar. Vaya tela, ¿eh? Vaya tela. Bueno, los Xboxes del canal tienen que estar contentos contigo, ¿eh? Claro que sí. Así que, bueno, ahora viene otro que un juego que me enamoró muchísimo, que se llama High on Life. Justin Roiland, creador de Rick y Morty, y Solar Opposites se unían al estudio Squanch Games Para aquellos que no conocéis, bueno, ya lo he dicho, Justin Roland es el creador, lo remarco, es de Rick y Morty, nada más y nada menos. Bueno, este juego es exclusivo temporal, también confirmado y contrastado, de Xbox One, Xbox Series, en consola, ¿vale? Y PC. Y por supuesto, día 1 en Game Pass. Día 1 en Game Pass, el 25 de octubre, el mismo día que sale Gotham Knights. Un juego de un universo súper raro, al más puro estilo, nunca mejor dicho, Rick y Morty, pero que también me recordaba las superproducciones de Insomniac Games de Sony. Tiene un algo, ¿no? Los gráficos y tal. Y detrás de ese estilo, ¿no? Con armas con ojos y simpaticona y loca y tal, existe un acabado gráfico que es más potente de lo que parece, muy preciosista, con una iluminación preciosa y con un toque gore adulto que es brutal, ¿eh? El juego parece simpaticón, pero es un juego súper violento. Sí, de nada, como estáis viendo, ¿eh? Que no os engañe, el toque colorido y simpaticón de algunas criaturas. El juego es súper violento, además por estilo Rick y Morty, ¿no? Fíjate qué oso, por decir un oso amoroso extraño, bueno, una locura, ¿no? Así que, bueno, este High on Life fue uno de los juegos que más espero este año. Me tiene completamente loco. A mí también. Tiene un pintón guapísimo, porque es algo muy diferente, ¿no? Sí. Pero tengo una duda. ¿Este juego, jugablemente, que se parece a un Borderlands? ¿Puede ser? Pues no está muy claro, porque tampoco se ha hablado mucho de él. Porque no sé si es Borderlands o más bien es como una especie como de, bueno, de juego en primera shooter, ¿no? En primera persona. No sé si es una aventura más lineal o más de mundo abierto. Yo creo que conforme se vaya acercando a la fecha lo iremos viendo. Lo iremos viendo, ¿eh? Así que habrá que estar atento porque es precioso, muy buena pinta, la ciudad y todo, es precioso. Sí, por eso digo que me recuerda un poco al Borderlands en ese sentido. Es que tiene muy buena pinta, muy bonito, muy bonito, brutal. Y bueno, día 1 en Game Pass, como digo, en Xbox, también sale en Xbox One, en Xbox Series y PC, 25 de octubre, Juan, el mismo día que Gotham Knights. Pero es que 2 días después, es que el octubre es increíble, 2 días después sale un juego también, Juanma, que nos enamoró su demo, un juego más de menor presupuesto, más independiente, pero que nos enamoró su demo en el NOE 3 2022, hubo varias demos, hubo como una semana de demos y tal, y esta demo nos la terminamos de principio a fin y nos enamoró, pero completamente. Hablo de Signalis, un juego, un proyecto alemán, realizado y distribuido por Humble Games. 27 de octubre. Salen todas las plataformas: Nintendo Switch, PlayStation, PC, Xbox. Un juego al más puro estilo Resident Evil, en un ambiente futurista, pero con una perspectiva muy a lo estilo Metal Gear Solid clásico de PlayStation 1, ¿no? Muy chulo, con muy buenos puzzles, con una cinemática muy bien incluida y con un toque pixelar barra 3D, un 3D retro se podría decir, que nos enamoró, Juanma, nos encantó, con un toque de terror en el espacio chulísimo y con un toque, por cierto, también con un filtro CRT que le daba el toque ya retro total, ¿no? Signalis, de verdad, apuntar este juego, ¿eh? Maravilloso para jugar en una Nintendo Switch, sobre todo, para mi gusto, o una Steam Deck, en esas pantallitas pequeñitas, vamos, maravilloso. No sé qué te parece este juego, Juanma. A mí es una de las sorpresas del año, ¿eh? A poco que la historia acompañe y de que el juego sea lo suficientemente largo para poder disfrutarlo, este juego tiene una pinta brutal, porque es que, fíjate lo que te digo, voy un poco más allá, más que Metal Gear Solid 1 me recuerda a los Metal Gears de MSX, tío. Sí, por la perspectiva que emplea y cómo se mueven los personajes. Tiene muy buena pinta. Yo es que tengo una filia con los videojuegos y es que aquellos juegos que se desarrollan siempre en el mismo escenario me gustan muchísimo. No sé por qué. Fíjate que chulo, tío, la ambientación era brutal. Me gustó mucho cómo se ejecutaban los puzzles. Sí. Y, tío, por favor, solo digo Meridian Games, si me está escuchando, por favor, formato físico esta. Sí, coleccionista. Por favor. Formato físico, por favor, ¿eh? Claro que tenéis que traer este juego en formato físico, por Dios, ¿eh? De verdad, Limited Run. Mira, la mala, venga. Pero por favor, prefiero Meridian Game, que da un precio mucho más asequible, distribución para España, y te quitas de importarlo y de pagar sobreprecios, ¿no? Así que, bueno, Signalis, apuntadlo bien. Apuntadlo bien. Brutal, ¿eh? Brutal, brutal, brutal. Y gran historia, nos tenía enganchado. Pero sobre todo una gran jugabilidad, más puro estilo, como digo, Resident Evil clásico, ¿eh? Pero con esa cámara al estilo, pues, como dice Juanma, de Metal Gear de MSX, ¿no? Sí, señor. Lo dicho, 27 de octubre. Sale en todas las plataformas este Signalis. Juanma, al día siguiente del Signali y 2 o 3 días después del God of Night y del High on Life y también unos días después del Scorn y ni siquiera 10 días después del Mario. Dios, que mes de octubre, tío. Llega el 28 de octubre un juego que le tenemos muchas ganas y que para mí siempre es la mejor entrega de Call of Duty. Call of Duty Modern Warfare 2 Infinity War, el mejor estudio haciendo Call of Duty, llega con su versión para PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series y PlayStation 5 y por supuesto también, como digo, PC. El 28 de octubre, Juanma, con este motor gráfico nuevo que han desarrollado para estandarizar, ¿no?, que todos los Call of Duty, independientemente del estudio que lo haga, pues utilicen este nuevo motor gráfico que se ve increíblemente fotorrealista, la verdad. Este vídeo es el gameplay que se mostró en este NOE 3 2022 y que fue realmente espectacular. 28 de octubre, que voy a traer campaña, campaña single player, pero que posiblemente por desgracia será muy cortita, pero que tiene un pintón flipante. Y también de la mano de este juego viene el Warzone 2, que también utilizará este nuevo motor gráfico. Y es que fíjate, Juanma, se ve increíble, ¿no? Muy buena pinta. Yo soy muy enemigo de los shooters multiplayer, pero es que a mí Call of Duty me gustan sobre todo los que hace Infinity War, y es que este juego tiene una pinta espectacular. Ya la primera reimaginación del Call of Duty Infinity Warfare me gustó muchísimo, lo disfruté mucho, tanto el modo historia como el multiplayer, y esta segunda parte tiene una pinta brutalísima, de verdad. Mucha ganas de hincarle el diente, porque es que más allá de que gráficamente se ve muy potente, muy potente. Luego jugablemente es que es súper divertido. A poco que los mapas multiplayer sean bien hechos, que seguramente que sí, es que vamos a tener diversión para cientos de horas. Así que juega RAL, que se ha marcado esta gente. Juega RAL total. Y bueno, Juanma, recordar una cosa. Este Call of Duty es va a durar 2 años, porque el año que viene teóricamente no hay Call of Duty. Este modelo, ya pasaremos a otro Call of Duty, ¿vale? Y también sabéis que Activision, ¿no?, se va a estar cerrando, ultimando el cierre del acuerdo por Microsoft, ¿vale? Y posiblemente, pues yo creo que este y algún par de Call of Duty más, si no recuerdo mal, sean los últimos que salgan en PlayStation. ¿Tú crees que el año que viene, cuando se cierre el acuerdo, veremos todos estos juegos aunque salgan en PlayStation? Porque como digo, hay un acuerdo firmado para 2 o 3 entregas siguientes en PlayStation. ¿Crees que estos juegos saldrán día 1 en Game Pass, Juanma? Yo creo que sí, claro. Evidentemente Microsoft, eso, ¿no? Hombre, si Microsoft compra Activision es para potenciar su servicio de suscripción. Que vaya a salir este juego en PlayStation 5, pues también, pero paga por él. Pero ten claro que Diablo, Call of Duty, todos los juegos evidentemente van a estar día 1 en Game Pass, vamos, pero lo tengo clarísimo. Clarísimo. Bueno, pues ahí lo tenéis, 28 de octubre, o sea, juega RAL, para aquellos que nos gustan los shooters militares, y también por supuesto la segunda parte de uno de los juegos Battle Royale más exitosos, como es Call of Duty Warzone. También se acerca, no sé si en esa misma fecha, pero por ahí tiene que salir, porque van de la mano. Bueno, lo dicho, Juanma, no nos movemos de día. No nos movemos de día. Seguimos en octubre el mismo día, con, como dice el meme, ¿no?, con 2 cojones, ¿no? El mismo día que sale... El mismo día, que sale Call of Duty Modern Warfare 2, se saca Nintendo Bayonetta 3. Platinum Games, exclusivo de Nintendo Switch, 28 de octubre. El último juego que tenemos en este mes de octubre. Bayonetta 3. Juanma, el regreso de Cereza, que bueno, es una auténtica maravilla. Y que es uno de los, para muchos, uno de los mejores hack and slash de la historia. No sé si estás de acuerdo con esa afirmación. Sí, pero que indudablemente, estás de acuerdo, ¿no?, es uno de los mejores, está claro, ¿no? Sí. Hack and slash loquísimo. Desde luego, Bayonetta es uno de los mejores juegos de la historia, vamos. O sea, es indudable. Te puede gustar más su aspecto artístico, su rocambolesca historia, pero desde luego lo que es jugablemente es una sacada de rabo de Hideki Kamiya, que está como un cencerro. Y la verdad que sí. Yo tengo muchas ganas de jugarlo porque tengo ganas de ver si ya posiblemente a Platinum Games se le ha pasado la mala racha y consigue parir un juego que sea decente, porque últimamente lleva una racha de pegarse batacazos brutales. Para mí, personalmente, lo único que no me gusta de este Bayonetta 3 es el aspecto de Bayonetta. No sé, yo estaba muy acostumbrado a los clásicos y me sigue chocando un poco, tío. No sé, ¿de la faldita y eso? ¿Te gustaba más la malla? No me gusta. A mí me gusta más el aspecto artístico de la primera y de la segunda parte, pero bueno, gustos, colores. Sí, más así que acostumbrarse. Pero vamos, que este juego va a ir muy bien. Introduce un nuevo personaje también. Sí. Así que, bueno, que es el que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Bueno, tiene muy buena pinta, la verdad es que tiene muy buena pinta. A mí Bayonetta me gustó muchísimo. Aunque el personaje es demasiado para mi gusto excéntrico, pero me terminó gustando. Sobre todo, ya lo he dicho muchas veces, lo que más me gustó es esa interpretación del cielo, tío. Me dejó loquísimo, tío. De verdad, un aplauso para Camilla porque me fascinó la interpretación del cielo, tío. De las criaturas, ¿no? Que los ángeles, ¿no? Cómo los representan en el juego. Me pareció súper original, de verdad. Muy bien, tío. Bayonetta 3 tiene un pintón brutal y posiblemente... Bueno, espero que no se marquen un Raiden. ¿Vale? Esperemos. Espero que no se marque un Raiden. Porque el personaje está súper forniteado, ¿eh? Exactamente, sí. No toque más forniteado. Y bueno, pero tiene muy buena pinta. Muy buena pinta. Diaboli Gaming, un abrazo. Muchas gracias, tío, por estar ahí acompañándonos. De verdad, muchísimas gracias. Un aplauso para ti, Diaboli Gaming. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, Juanma, pues así cerramos el mes de octubre. Fíjate. Recordad, ¿eh? El 20 de octubre, A Plague Tale Requiem, 18 de octubre. Mario and Rabbids Spark of Hope, 20 de octubre. Scorn, 21 de octubre. Gotham Knights, 25 de octubre. High on Life, 25 de octubre. Signali, 27 de octubre. Modern Warfare 2, 28 de octubre. Y Bayonetta 3, 28 de octubre. La Virgen Santísima. Más alguno por ahí que pueda salir más. Algún indie, alguna cosita que se me haya pasado, ¿eh? Brutal, Juanma. Brutal. De verdad, brutal. Sí. Bueno, pues pasamos a noviembre, Juanma. Empezamos con Ubisoft. Skull and Bones, Ubisoft. Uno de los batacazos del año. Uno de los batacazos del año, sin lugar a duda, para Juanma. Sí. PlayStation 4, Xbox, Stadia, PC. 8 de noviembre, Ubisoft, Skull and Bones. Juego que tenían que sacar sí o sí. Parece el Ubisoft Singapur, el estudio que lo hace, porque tienen una suscripción del propio Estado que si no terminaban en 2022 le tienen que devolver todo el dinerito de la subvención. Así que, bueno, pues han sacado como han podido. Juego que al final, porque estuvimos viendo en el evento que hubo especial, todo el día viajar en el barco, haciendo quest. ¿Qué te dicen los NPC? ¿Qué te encuentras en el puerto? El puerto, ¿vale? Para que te digan quest, sitio a los que ir, ¿vale? Y para comprar víveres para lo que es la tripulación que llevas en el barco y que no se amotinen, ¿vale? Puedes trinear también el barco y básicamente, pues bueno, sois piratas, vais viajando con vuestro barco y vais luchando pues con otros jugadores en este universo, ¿vale? Es un juego PvP total y bueno, pues se puede jugar como a un jugador como con muchos compañeros, aunque eso sí, es un juego como servicio y es un juego destinado al online, aunque tenga pues, como digo, single player que completar que te dicen en los puertos donde atraca. ¿Qué te parece este Skull and Bones, Juanma? Pues que se va a pegar el batacazo. Yo creo que este juego no dura ni un mes. Y yo creo que puede ser hasta incluso una de las puntitas, uno de los últimos clavos del ataúd de Ubisoft como no espabile. Porque la verdad es que yo este juego no lo entiendo, la verdad. Sé que lo tienen que sacar por el tema de cobrar la ayuda del país, pero a mí yo personalmente lo veo, pues coger el modo de los barcos de Assassin's Creed y quitarle todo lo que molaba de Assassin's Creed. Así que no sé si... Y encima luego hay un juego muy parecido en el mercado que es Sea of Thieves, que es bastante mejor juego y con muchísimo más contenido que este. Y encima con una jugabilidad mucho más fresca que el de este, que lo llevamos jugando durante muchos juegos. Totalmente. Así que yo no lo veo. Me da mucha pena decirlo porque yo soy un auténtico fan de Assassin's Creed, pero es que a mí esto me chirría por todos lados, tío. Bueno, a lo mejor puede coger gente que a lo mejor ya esté muy cansada del Sea of Thieves ya mucho tiempo, aunque ahora será la temporada séptima también de Sea of Thieves este año, que no lo he incluido porque es un juego ya igual que Grounded. Sale ya la versión 1.0, no lo he incluido porque es un juego ya lanzado, ¿vale? Sí. Pero lo que te digo, yo creo que esto de los misiles me dejó loco, por cierto. Una especie de misiles. Sí, misiles pirata. Sí. Pues yo creo que a lo mejor puede ponerse a rebufo de esa comunidad de Sea of Thieves que quiere algo más realista o algo nuevo, diferente. Y puede ser que capte gente, no lo sé. Mira, este Warhol en el chat está diciendo que le gusta. Así que, bueno. No, pero si el juego no puede tener, a ver, malos valores de producción no lo tiene, ¿no? Pero que es un reciclaje de muchísimas cosas de Assassin's Creed y que luego, más allá de batallar con el barco, no te puedes mover libremente por la isla. Entonces, no lo sé. No lo veo. Y sobre todo carísimo, ¿eh? Sí. Carísimo. Que Ubisoft te lo vende bien. 80 pavos, así que, bueno, pues ahí lo tenéis. Skull and Bones, Ubisoft. Para todas las consolas, creo que excepto Switch. También incluso en Stadia. El 8 de noviembre. Y noviembre, Juanma, es un mes bastante complicado. Lanzar Skull and Bones, un día antes de la expansión de culto que el un día antes que God of War, el 9 de noviembre, Santa Mónica lo realiza para PlayStation 4 y PlayStation 5. Pues hombre, yo creo que al menos en el terreno de la PlayStation 5, que son juegos muy diferentes, ¿no? Pero yo creo que si la gente puesta a elegir con el dinero que tengan, van a comprar más bien en God of War, ¿no? Un juego que, bueno, que hay muchísimas ganas, que se confirma, al final no se retrasó, se fijó para el 9 de noviembre y que tiene un pintón brutal. Mucha gente, como dice Juan Manuel, la expansión de culto, ¿no? Porque es verdad que, obviamente, siendo un juego intergeneracional, arrastra el motor gráfico de la primera entrega, simplemente potenciado a nivel de animación, expresiones faciales, texturas. Y bueno, el primero ya sería increíble. Bueno, pues para mucha gente lo ven bastante continuista técnicamente. Yo la verdad es que tengo ganas de jugarlo, sobre todo quiero ver si han hecho algunos cambios jugables o no. Para mí es uno de los juegos del año, sin lugar a dudas. Para mí God of War es una de las mejores sagas de la historia, sobre todo este reboot. Todas sus entregas, pero sobre todo este reboot me ha encantado. Y uno de los mejores juegos de esta generación que termina, ¿no? Y la verdad es que creo que ojalá esté al nivel. Recortaron a 2 entregas en vez de a 3, porque si no el juego sería 15 años, según... dijo Cory Balrog, aunque no lo dirige él, esta vez lo dirige otra persona, aunque Cory Balrog ha supervisado el proyecto. Y la verdad es que tiene un pintón brutal. Yo siempre digo lo mismo, con que sea la mitad de bueno que el primero, para mí ya es uno de mis juegos de esta generación. A mí me encantó, fui un enamorado de la primera parte, porque tiene todo lo que para mí tiene que tener un juego. Y esta segunda parte pues pinta muy bien, ¿no? Así que, ¿qué voy a decir yo de God of War? Que sabéis que me encanta, ¿no? Yo creo que es el mejor juego de PlayStation 4, es el juego más redondo con diferencia. Sí, y ya ves, fuera de coña, no me meto mucho con ellos diciendo que es la expansión de culto, pero es que, a ver, es normal, siendo un juego continuista en ese sentido, pero eso no es malo para nada. Vamos, el del Ring reutiliza muchísimos assets de Dark Souls y también autocandidato a juego del año. Pero el del Ring va a ganar. Yo, aunque a mí, para mí, por ejemplo, God of War, aunque para mí, por ejemplo, God of War me parezca más redonda en mi gusto y, bueno, siempre en el supuesto de que God of War sea tan redondo como la primera parte o del estilo de la primera parte, ¿no? Considero que Elden Ring ha ido un paso más allá, cogiendo una franquicia brutal como era Souls, la saga Souls original, y abriendo un mundo abierto con una cantidad de detalle nunca visto, con un lleno de contenido, etcétera, ¿no? Entonces considero que, siendo analítico, Elden Ring y sobre todo también la prensa dándole las mejores puntas, convirtiéndole en top 10 de la historia, no tendría sentido que God of War, que se va a llevar puntuación sobresaliente, no va a tener muy impacto, sobre todo porque siempre una segunda parte nunca impacta tanto. Mi corazón estará con God of War, pero mi cabeza me dice que Elden Ring es el juego del año. No creo que ningún juego este año, de toda la lista que llevamos, llegue a ese nivel. Por eso, supuestísimo, no me quiero extender en este asunto, que siempre trae lo de los GOTY y tal, que es muy personal. Sí. Para mí los GOTY siempre creo que deberían quedarse como GOTY por género, porque comparar un God of War con un Elden Ring, bueno, hay paralelismos, pero creo que un juego más táctico y más RPG a un juego quizás más de acción y más sencillo, mezclarlo con un, imagínate, Xenoblade o con un Bayonetta, pues ¿qué tienen que ver? No, con un Sifu, que también se merecería estar de mi punto de vista, ¿qué tienen que ver? No, ¿qué no tienen nada que ver? Que son muy diferentes, ¿no? Pero sí, God of War para mí es uno de los juegos del año, yo creo que es uno de los bombazos de Sony, que se va a llevar unas navidades gracias pues, a este título, posiblemente en cuanto a potencia de first party. Y bueno, ¿qué te parece, Diego, God of War, Juanma, para terminar, para finalizar? Pues que lo espero con muchas ganas. Tengo muchas ganas de ver cómo termina la historia. Polémica edición, ¿no? De Kratos. Bueno, lo de la edición es ya una coña, es un meme en sí mismo. Pero eso, tengo muchas ganas de ver cómo termina la historia, a ver qué es lo que termina pasando, si termina pasando lo que yo creo que va a pasar. Y bueno, creo que es el juego más potente con diferencia de todo lo que es el último cuarto de este 2022. Que es el verdadero vende consola y que esta Navidad va a ser muy complicado hacerse con una PlayStation 5 y con un God of War físico. Bueno, pues ahí lo tenéis, 9 de noviembre, juego exclusivo de PlayStation 4 y PlayStation 5, God of War Ragnarok de Santa Mónica. Y Juanma, 11 de noviembre, yo no sé aquí Square Enix lo que pensaba, no sé qué opinas tú, pero ahí lo dejo, ¿vale? 11 de noviembre. Llega de la mano de Square Enix Valkyrie Elysium, exclusivo de PlayStation 4 y PlayStation 5, el 19 de septiembre, perdón, de septiembre o de noviembre. No, llega en septiembre este juego. Y el 11 de noviembre en PC, creo que era. Espérate, te lo confirmo, tío, que aquí me has bailado las fechas, disculpe. 29 de septiembre, 29. Aquí me he equivocado yo. Me he equivocado. Me ha bailado la fecha. Perdón. Perdón. El 29 de septiembre llega este juego para... y el 11 de noviembre para PC. Y el 29 de septiembre para PlayStation 4 y PlayStation 5. Disculpar en la sub, Juanma. Disculpar en la sub, ¿vale? Valkyrie Elysium, Square Enix. Saga clásica RPG de PlayStation. Y también tuvo alguna entrega, creo que en Nintendo DS, si no recuerdo mal, o 3DS. ¿Vale? Convertida a una especie como de hack and slash o juego de acción RPG. Que a veces me gusta cómo se ve cuando no se ve con ese filo negro los personajes. Y otras veces pues no me gusta nada. No sé qué opinas de este hack and slash, juego de acción un poco mixto. Este Valkyrie Elysium, repito, disculpad, 29 de septiembre, exclusivo de PlayStation 4 y PlayStation 5 y 11 de noviembre para PC. Disculpad, disculpad el lapsus que no lo haya metido en el mes de septiembre. ¿Qué te parece? Uf, muy flojo, tío. Lo hemos dicho muchísimas veces aquí en el canal. Creo que ese aspecto cel shading termina por matar al juego totalmente. Que no digo que luego esté interesante, pero tiene una pinta de juego de serie B que echa para atrás, lo cual es muy triste viendo de dónde viene, ¿no? Así que no creo que vaya a ser un mal juego, pero creo que esta franquicia se merecía un poquito más de dinero para sacar un juego más potente, ¿no? Y sobre todo esa decisión tan cuestionable de dotar de ese filtro cel shading a todo el juego lo hace realmente horrendo. Pero si se lo quita se ve bien. Yo no sé qué necesitaba de salir. Si se lo quita, pues seguramente mejor. En la PC Master Race seguramente se lo podrás quitar y podrás disfrutar el juego incluso con más calidad. Que se ve muy bien. Fíjate que bien se ve cuando no se ve esa línea negra fea, tío. Además, este trailer tiene algunos combates interesantes y por momentos parece ser bastante. Por ejemplo, este combate hemos visto. Sí. Y otras veces se ve como muy grisáceo, muy oscuro, ¿no? No sé. Sí. Como un poco... De todas formas, este juego si sale en físico también va a ser de los buscados, ¿eh? Te lo digo yo. Pues RPG... Sale en físico. Está confirmado, ¿eh? Sale en físico, sí, ¿no? Sí. Pues este va a ser de los buscados, ¿eh? Bueno, ahí tenéis Valkyrie Elysium, Square Enix, repito, 29 de septiembre, PlayStation 4, PlayStation 5 y 11 de noviembre para PC, ¿vale? Ahí lo tenéis, otro exclusivo en consolas de PlayStation, no sé si temporada o no, este no lo he podido yo confirmar bien, ¿vale? No está muy claro. Bueno, lo dicho, otro juego más, Juanma, madre mía, qué ruina, mira, el 18 de noviembre, un día después de mi cumpleaños, Juanma, Nintendo Switch, un toro de sus bombazos. Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Nintendo, bueno, y Game Freak, ¿no? Hacen este grandísimo juegazo para Nintendo Switch, para aquellos amantes de la saga. A mí me atrae cero, pero es verdad que todo el mundo está poniéndolo como juegazo, porque es verdad que visualmente es mucho mejor que Arceus, por favor. El diseño cinematográfico es mucho mejor. Y ya lo dije en su día, la paleta de color y tal, que se hace, que si paras luego este vídeo y analizas la calidad gráfica y dices tú, bueno, tal, es aquel, ¿no? Como, es como, no veas, ¿no? Pero se verá que es mucho más... Bueno, para jugar este Fortnite, mira qué montaña, ¿no? Mira que... Sí. ¿No? Es horroroso. Pero mucho mejor, muchísimo mejor que Arceus. Las cosas como son, ¿eh? 18 de noviembre. ¿Qué te parece? ¿Te lo vas a pillar? Bueno, este juego va a ser de los que más vendan de todo el año. Este va en Navidades cerca, va a reventar en millones de copias. Va a ser rico a Nintendo una vez más, tío. Totalmente. De hecho, yo creo que este va a ser el juego que más va a vender. A mí es que Pokémon no me gusta, tío. Me pilló ya mayor y no... Pero va a reventar, por ejemplo... A mi primo que le flipa Pokémon lo reventará como lo reventa a todos los Pokémon. Pero vamos, yo creo que este juego va a ser de los juegos más vendidos con diferencia. Y bueno, ya es una buena noticia que haya olvidado ese estilo artístico tan deleznable de Pokémon Arceus, ¿no? O sea, paleta de colores apagada y fea, ¿eh? Introducía cosas muy interesantes, pero artísticamente era horrendo. Este juego ambientado en España me parece mucho más bonito, tío. Con diferencia. España y bueno, mucho ¿no? Bonito. Bueno, pues ahí tenéis Pokémon Escarlata, Pokémon Púrpura, son los dos Pokémon legendarios. A 40 grados a la sombra. A 40 grados a la sombra, exactamente. Ahí los tenéis. Los Pokémon derretidos. Y bueno, la verdad es que coge muchas cosas de Arceus, tiene muy buena pinta. Y lo lleva también a la saga clásica, ¿no? A ver en qué queda. Tiene muy buena pinta, como digo. La verdad es que para amantes de Pokémon tendrá muy buena acogida este tráiler. Y todo el mundo coincide en eso. En joder, se ve mejor que Arceus, ¿no? Porque es que salta a la vista. No hay tampoco que ser un erudito para darse cuenta. Así que bueno, ahí lo tenéis. Como digo, el juego que más va a vender de toda la lista y va a machacar a todo. Y posiblemente sumemos todos los juegos de la lista, este juego venda más. Así que por eso digo, es increíble lo que el fenómeno Pokémon a nivel mundial. Bueno, Juanma, pasamos al el mes de noviembre, sin todavía fecha, no hay día para este juego. Pentiment Obsidian lo realiza, exclusivo para Xbox One, Xbox Series y PC y por supuesto Día 1 en Game Pass. Juego narrativo de investigación en donde no hay combate, simplemente puedes investigar una serie de casos y que se desarrolla, como estáis viendo, en la época medieval. Juego, bueno, realizado por John Sawyer, si no recuerdo mal, creo que era el director narrativo de Obsidian. Gente que, bueno, un crack de la industria y que la gente pues tiene muchísimas ganas de ver este juego. A mí la verdad es que me llama regular la atención, no sé, tío. No me termina de convencer el estilo artístico, pero sí me llama la atención bastante el juego, ¿no? De investigar, de tipo como digo, de abadía del crimen moderno. Sí. ¿No? Una, como estáis viendo, hay una experiencia narrativa. Me está gustando sí. Mucha gente cómo están, ¿no? Bueno, es decir, Microsoft, ¿no? Siempre se decía pelijuegos, Sony, pelijuegos. Bueno, pues toma, As Dusk Falls y ahora otra experiencia narrativa para este 2022 de Obsidian, ¿no? Es decir, si no te gustaba la narrativa, pues toma dos tazas. Yo creo que este juego, está, pero muchos más escalones por encima de A Dusk Falls. Hombre, a mí me parece que está a otro nivel. A Dusk Falls, yo siempre hablo de mi opinión. No lo hemos terminado aquí en el canal y creo que muchos tripulantes y yo coincidimos que A Dusk Falls es una novela visual que está graciosa, pero muy lejos de lo que es Heavy Rain, Fahrenheit, Detroit y ese tipo de juegos, pero muy, muy lejos, ¿eh? Eso sí, doblaje espectacular, el primer libro está gracioso, el segundo libro es infumable, a mí me pareció súper lento, una historia de un trauma, no quiero explicar nada, que de verdad nos pareció tedioso, le dimos mucho toque de humor, nos lo pasamos muy bien, lo mejor modo streaming, brutal el modo streaming para elegir, para que el chat dirija las elecciones, o sea, me parece una maravilla. El doblaje, por cierto, Juanma, que de vuelta el doblador de Solid Snake original, una maravilla, lo que me da mucha esperanza de que Microsoft parece que está entrando por la puerta grande con el tema de los doblajes. Forza Horizon 5 le han sacado parche al castellano. Sí. Ahora. Parece que se han puesto las pilas con eso y todo eso me ha gustado, pero tío, muy lejos de los grandes del género para mi gusto, ¿eh? Desde mi punto de vista, es muy, muy lejos de un Detroit Become Human. Muy, muy lejos, por ejemplo, ¿eh? Pero como digo, ahora Microsoft está apostando por la experiencia narrativa y este Pentiment, para mi gusto, también está a años luz de As Dusk Falls, al menos por lo menos la pinta que tiene de primera. Luego habrá también que jugarlo, ¿no? Tú te lo vas a pillar. Por cierto, As Dusk Falls no tiene formato físico y este Pentiment creo que tampoco va a tener, ¿eh? Tampoco tiene, no va a tener. Yo qué sé, a ver, yo lo quiero probar, ¿no? Porque el aspecto artístico es muy peculiar, porque recupera lo que eran las miniaturas que se hacían los monjes benedictinos de clausura en la Edad Media. Y la verdad que encima es un contexto histórico, a mí me parece muy interesante. Yo le voy a dar una probada, porque es que es lo que tú dices, es más una aventura conversacional que recuerda por muchos momentos a la abadía del crimen, ¿no? Sí. Entonces nada más que por eso yo creo que merece la pena ser probada. A ver, no es un juego que te vaya a dejar roto a la cabeza, pero puede ser un título bastante interesante para desconectar de tanta acción. Y lo bueno de todo esto es que al fin y al cabo, como está día 1 en Game Pass, pues lo podéis probar sin tener que gastar mucho más allá del precio de la suscripción. Así que bueno, ahí tenéis Pentiment. Realmente hay un equipo pequeño dentro de Obsidian. Eso sí, la historia del director narrativo de Obsidian, ese tío es top, ¿eh? Así que ojito con la historia, ¿vale? Ojito con lo que puede contarnos este Pentiment detrás de esa fachada de, así como decía Juan, de miniaturas medievales, ¿no? Bueno, Juan, ahora para mí viene uno sin duda alguna de mis favoritos del año, ¿eh? El que puede hacer que se lleve, para mi gusto también, por encima incluso de God of War, ¿eh? Escúchame, ¿eh? Juanma, The Callisto Protocol, Shrinking Distance Studios, el nuevo estudio del creador original del Dead Space. Nos trae esta maravilla para PC, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5... El 2 de diciembre, empezamos el mes de diciembre bien fuerte con esta aventura de terror. Menudo pedazo de pintón nos trae este juego producido por Krafton, los creadores de PUBG. Que, joder, Juanma, yo esperaba un juego mucho más independiente, de menor presupuesto. Sí. Se ve increíble, ¿eh? Sí. Juego de terror, además puro estilo Dead Space, como estáis viendo, con muchas cosas que beben de Dead Space. Y hombre, que son detalles de estilo y que yo creo que son un guiño o un grito, ¿no? Ahogado de protesta de lo que le hubiera gustado a este señor, el director del Dead Space, haber hecho una cuarta entrega, ¿no? Es como un poco de cabrón, no me dejaste hacer el Dead Space 4, pues aquí lo tenéis, ¿no? Guapísimo, ¿no, Juanma? Me pareció increíble, ¿eh? Este es yo creo que el juego más esperado de este año. Claro, fíjate, por encima de God of War. Y no sé al final la edición coleccionista cómo va a salir, me refiero de precio. Brutal la figura, ¿eh? Pero ahí estoy, ¿eh? Porque es que a mí es que Dead Space me flipa mucho. Lo que pasa que es que Dead Space sale el remake, me parece que en el mes de enero. Sí, señor, no sé si en enero. Va a haber, va a haber edición coleccionista, entonces prefiero esperarme, porque evidentemente entre Dead Space y Callisto Protocol elijo Dead Space, pero ojo con este juego porque puede ser una sorpresa súper agradable y además se ve chulísimo, tiene una pinta brutal. Vamos, bueno, tú eliges antes Dead Space Remake, que va a ser en enero, que este juego yo no sé, ¿eh? Es que Dead Space Remake es que es uno de mis juegos favoritos, o sea, si tú me haces un top 20… Una narrativa nueva y del creador de Dead Space me atrae más… Por muy bueno, el remake de Dead Space tiene un pintón brutalísimo, ¿vale? Pero a mí me trae una narrativa nueva y encima de la mano del propio director, que es revivir la misma historia que se ha dicho, ¿no? Bueno, sí, en mi opinión también. Sí, yo fíjate, lo pondría eso al mismo nivel. Es que, a ver, lo que veo de este juego. Para caer los dos. Tiene muy buena, exactamente, tiene muy buena pinta, tío. Es que. Sí, además que estamos muy faltos y ojalá que triunfe, tío, que venda muchísimo y que se vuelvan a poner de moda esos juegos, tío, porque es que la verdad es que era espectacular, tío. Espectacular. Mira, me encanta, tiene las mismas muertes que el despegue original. Sí, tío, bueno. Crudas como ellas solas, ¿eh? Joder, crudas como ellas solas, tío. Brutal, sí. Juanma, que de Callisto Protocol. Una auténtica maravilla. Y ojito a aquellos que os gusten las figuras con la edición coleccionista, porque es una auténtica pasada y trae el juego en formato físico. Otro más. Otro que te encanta decirlo, ¿eh? Te encanta decirlo. Eso sí, tiene un Season Pass, Juanma, ¿eh? Sí. Tiene un Season Pass. No sé si es que tendrá expansiones single player y tal. Sí, tiene. Pero sí trae un Season Pass, que edición deluxe, lo trae a 100 euros y si no, luego tendrás que comprarlo, ¿eh? Por supuesto, esta edición que es la más tocha, lo trae también. Oye, por cierto, mira qué figura, Juanma, me cago en la leche. Qué maravilla, la estatua de Jacob, que es el tío que lleva, ¿no? Fíjate qué maravilla, con ese también Steelbook, ¿vale? Coleccionable pins, un cómic, skins de prisionero y tal, el Season Pass y esa pedazo de figura, ¿eh? Brutal, ¿eh? Brutal, sí, tío, brutal. Muy buena pinta este juego, ¿eh? Sí, está seguro que sale por 200, 300 euros. Le damos un aplauso a este juego, tío, de verdad. Sí. Una auténtica maravilla y uno de los juegos, vamos, uno de los mejores juegos aquí. Entramos, Juanma, en la recta final. Estamos ya aquí en diciembre, terminamos diciembre. Bueno, tenemos aquí, nos quedan 4 jueguecitos, ¿vale? Y diciembre, Hogwarts Legacy, Juanma, juego que te atrae poco, lo sé. Sí. Juego basado en el universo de Harry Potter, de la mano de Avalanche Software. No confundir con Avalanche Studios, que está realizando Contraband para Xbox, ¿vale? Salen todas las plataformas, incluido nativamente, no cloud, Nintendo Switch. Por tanto, tenéis versión nativa en Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, PC. En diciembre de 2022, Navidades. No se sabe qué día sale este juego, pero se sabe que sale en diciembre, en Navidades. Juego de mundo abierto del universo de Harry Potter, donde no llevamos a Harry Potter, sino que llevamos a un estudiante de la academia. Podemos estar, pues, pertenecer a distintas, digamos así, como, ¿no? Como, no son equipos, son como escuelas, ¿no? Está Gryffindor, está que si... Ya sabéis, yo quiero subir de Harry Potter. Sabéis que como que 3 o 4 equipos, ¿no? Internos y tal. Y bueno, juego que nos dejaba todo el mundo con la boca abierta, en el sentido de completo, ¿no? Y bueno, una auténtica maravilla que yo creo que guste Harry Potter. Juego muy completo, muy fanservice, espectacular, donde también está el deporte de las escobas mezclado con así como con balonmano, ¿no? Se podría decir algo así. Y bueno, a quien le guste el Señor de los Anillos, el profesor de Dios. El Señor de los Anillos, Harry Potter, hombre. Está traicionando el subconsciente. A quien le guste, lo dicho, Harry Potter, que antes he dicho, son un anillo y por eso se me ha ido la olla. Y he visto ahí al Goblin este y parecía, joder, el del anillo. A quien le guste Harry Potter, de verdad, le va a flipar. Creo que estamos ante el mejor juego de Harry Potter de la historia, con muchísima diferencia a nivel de producción, detalle y llevar este universo al mundo del videojuego. Del libro al videojuego, literal, ¿eh? Literal. ¿Qué te parece, Juanma? Pues ya lo he dicho antes, a mí es que personalmente Harry Potter no me emociona, así que bueno, para los que les guste el mago de las narices, pues que lo disfrutéis, pero a mí es que me da una pereza brutal, tío, no puedo con el juego, no puedo con el universo, lo siento mucho, no me gusta. Bueno, disculpa mi poco conocimiento del universo de Harry Potter, yo tampoco, pero es que realmente no es un universo que me traiga mucho, eso sí. Lo que estoy diciendo es genial y es súper fiel a todo lo que es la franquicia, lo que es el universo de Harry Potter. Así mira, ahí está el troll del Señor del Anillo, ¿visto? Así que, chulísimo, la verdad. Yo creo que Independientemente de que me guste el universo, creo que se puede ver la calidad excelsa que tiene la producción. Luego habrá que ver si detrás de este fue el State of Play especial que hizo PlayStation, pero que el juego no es exclusivo de PlayStation. Tiene algunas funciones para los gatillos, vibración especial para PlayStation 5, pero que el juego no es exclusivo de PlayStation 5, ¿vale? Sale en todas las plataformas, incluida nativamente Nintendo Switch, ¿vale? Xbox, PC, etcétera, ¿no? Para ahí tiene Hogwarts Legacy en Navidades. Juanma, otro juego que sale en invierno. Ahora tenemos aquí, para terminar, tres juegos que deberían salir este año, pero no están muy claros, ¿vale? Juego que sale en invierno, es decir, finales de año, pero no sabe cuándo, que tiene muy buena pinta y que Zumito está enamorado de él. Juego independiente que no enamoraba con este tráiler en el E3 del 2021 y que también se mostró en Xbox. Por cierto, llega, si no recuerdo mal, llega día 1 en Game Pass, ¿vale? Sí. También exclusivo temporal de Xbox, de consola Xbox y PC, como digo, llega en algún momento del invierno de 2022. Somerville, juego que tiene una maravilla de concepto, ¿eh? Una maravilla de concepto realizado por el equipo de Jump Ship. Es un juego donde Zumito tiene colegas que están dentro del juego y una especie como de invasión extraterrestre en donde una familia tiene que huir, pues como digo, de esta invasión extraterrestre, tío. Fíjate, aunque llevamos a un prota con su perrito, como has visto antes, y es espectacular. Fíjate la música, la ambientación, ¿eh? Muy chulo, ¿eh? Muy, muy, muy chulo, ¿eh? Tiene pintón, ¿eh? Yo he podido ver cositas de este juego y maravilloso. Maravilloso, muy bonito. Va a ser uno de los juegazos indie del año, con diferencia, vamos. Así que se ha retrasado 6 semanas, dice Zumito. Pero bueno, teóricamente sigue saliendo a finales de año, ¿eh? Y tiene una pinta brutal, ¿no? Tiene un toque así, bueno, pues un poco cartoon o poligonal, ¿no? Que sean los gráficos, pero la verdad es que está muy, muy chulo y tiene una ambientación como muy posapocalíptica, no sé, muy también como melancólico al mismo tiempo, ¿no? Sí, es muy una especie de mezcla de Guerra de los Mundos también con The Last of Us. Eso. Sí. Esa combinación de The Last of Us con Guerra de los Mundos, Juanma, de verdad. Sí. Te la has descrito como Dios, de verdad, es así, ¿eh? Para aquellos que lo estén escuchando desde iVoox, antes que os vayáis a buscar el juego de Somerville, creo que Juanma lo ha descrito espectacularmente bien, ¿eh? De verdad, ¿eh? Una mezcla de Guerra de los Mundos con The Last of Us, tío. En serio, muy chulo. Que está chulísimo. Este juego va a ser, ojalá venda muchísimo, porque la verdad es que la gente que está trabajando en este proyecto se lo merece. Esto y mucho más, ¿eh? Creador de Limbo Inside está detrás de este juego, qué decir, ¿no? Así que bueno, ahí tenéis Somerville, uno de los juegos preferidos de Zumito. Brutalísimo y, como digo, exclusivo temporal de Xbox y día 1 en Game Pass para PC también, ¿eh? Brutal. Bueno, Juanma, y ahora llega un juego que te encanta, tío, que también sale en invierno. Llega en invierno, no se sabe cuándo. También llega a finales de año, ¿vale? Está congelado. Está congeladísimo. Bueno, llega a todas las plataformas, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, PC. Hablo de Sega Frontiers. Bueno, esta nueva entrega de Sonic, que lo metían en un mundo abierto, pero también había mundos como más acotaditos, que hacían referencia a los mundos clásicos, ¿vale? De los juegos de Sonic, pero que también, bueno, pues básicamente también estaba este mundo abierto, en donde los enemigos eran como de máquina, y también había como esas líneas y como esos raíles en el cielo, que no me gustaba mucho el diseño. También una especie como de sistema de combate, que tenías que hacer como círculo alrededor de los enemigos, como estáis viendo también aquí en las imágenes. Una especie de Sonic extraño de mundo abierto, en donde el mundo abierto se sentía como un poco, como dice Zumito, assets de mundo abierto ahí, como el típico mundo abierto tipo Halo, en donde metes a Sonic y ahora ya tengo un Sonic nuevo, ¿no? No sé qué te parece, Juanma, este juego. Pues que ayer por la noche me eché una partidilla al Sonic 1 de Mega Drive y pensé para mí adentro, ¿cómo coño hemos terminado en esto, tío? De verdad, ¿cómo hemos terminado esto? Yo soy un fan enfermizo de Sonic, lo terminaré comprando, pero realmente no sé cómo coño justificar esto ante los que somos aficionados del erizo de toda la vida. Es que ni siquiera, fíjate, es que ni siquiera ante las nuevas generaciones, es que plantear un juego vacuo, totalmente sin personalidad, con una plataforma ahí colgada del espacio, de verdad, ojalá me equivoque, porque el personaje se merece mucho más, pero creo que Sega debería por una vez darle la oportunidad a Sonic de brillar donde brilló de verdad, que fue en las 2 dimensiones. Real, crear un juego de Sonic en 2 dimensiones de alto presupuesto, porque está visto, bueno, que el Sonic Team a día de hoy no está capaz. Sí, pero Sonic Mania no deja de ser un entre comillas, un refrito. Tiene pocas novedades, ¿me entiendes? Está muy bien equilibrado, está muy bien ejecutado, pero es un refrito. Pues son casi todas las fases de juegos clásicos de Sonic. Entonces, En ese sentido, pues yo qué quieres que te diga, yo ver esto pues no me inspira ningún tipo de confianza. Pero este gameplay, el nuevo, no. Un nuevo entre comillas, un gameplay 4K que salió después del IGN y que, como podéis ver, va súper fluido a 60 FPS y que para mucha gente en los comentarios dicen, oye, pues este gameplay tiene mejor pinta, tiene mejor tal. Yo técnicamente le veo mucho popping, le veo un poco ahí. Pero ya no es técnicamente, ya no solamente es técnicamente. A mí lo que no me pega, Juanma, me chirría es... yo lo dije ya una vez y lo vuelvo a repetir. A mí no me, hay dos cosas que no me gustan. Uno, lo de los raíles, eso ahí no pegan ni con cola ni los enemigos, ¿vale? Pero lo segundo que no me chirría es que es como la típica demo que siempre os traigo muchas veces, que aficionado crea juego de Zelda, de Sonic con Unreal Engine 5. Me recuerda a eso, tío. Es decir, un motográfico que no se ve mal, pero que es como que un Sonic así medio de goma espuma, muy bien hecho, y encima de un mundo lleno de assets, como diría Zumito. Y que se ve como este universo lo pone ahí un tío con marines luchando y dices, Quillo, esto es el Halo Infinite, el universo. No sé, un poco raro, ¿no? Habrá luego que verlo en mano, a ver si tiene todo como un porqué y casa y tal. Yo de verdad que no quiero sentenciarlo ya, pero lo que se está mostrando en los gameplays, lo que se está mostrando muchas veces, a mí particularmente no me terminan de convencer. Es como que no le pega. Me gusta el concepto, ¿eh? A mí me gusta mucho el mundo abierto, me gusta cómo se maneja Sonic, me gusta mucho incluso algunas partes del sistema de combate, pero los enemigos son horrorosos, tío. No me ha gustado el enemigo, no me ha gustado un poco el mundo, que como digo se siente como muy fotorrealista para un Sonic. No sé explicarlo, es lo que para mi gusto le falla. Por ejemplo, tío, a Sonic parece que le han picado una avispa en las manos, tío, tiene las manos infladas. Exactamente, tío. Parece que se está pegando de hostia en la discoteca, la salida. Aquí Riosco nos ha puesto una noticia de cómo luciría un juego de fan de Sonic. Fíjate, nos ha puesto una noticia de Vandal. De un fan nos muestra cómo luciría un juego de Sonic con un Unreal Engine 5, ¿no? Es decir, es que eso, tío, es que es justo esta noticia que nos ha pasado aquí un tripulante, tío, es que es esto. Y por cierto, no sé, es que fíjate, mira, aquí lo tienes. Que no me jodas, tío. Es que no me jodas, tío. Es que dime, en serio, dime que no es... Dime que no es lo mismo, tío. Dime que no es lo mismo. Mira. How to make a juego, no, un juego de Sonic con un Unreal Engine 5. Que no me digas que no se parece a esto, tío. Es que de verdad. Es que fíjate, dime que no se parece. Mira. Aquí está diciendo cómo se hace el juego. Se parece un montón, tío. En serio. Es que a mí me recuerda a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Mira el Knuckles cómo corre. Bueno, lo he dicho, Juanma, Sonic Frontiers, habrá que verlo, sé que te lo vas a comprar, como buen fan del lizo que eres. Me da pena, tío, de verdad, es un drama, tío, de verdad. ¿Por qué coño nos condenan a los usuarios de Sega, tío, a juegos malos de Sonic? Joder, por favor. Totalmente, tío, totalmente. Un poco de piedad. Totalmente. Coño, hacer uno malo de Mario. También, es que Nintendo esos aspectos, tío, lleva años luz, tío, lleva años luz. Bueno, Juanma, mi último juego que teóricamente sale Air 2022, Air 2022, Air 2022. Así es como termina el tráiler. Asterisco, 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 Air 2022. Puede ser septiembre, noviembre o diciembre. Así que en algún momento, o octubre también, en algún momento de finales de año sale este, ojito, Atomic Heart para Xbox, PlayStation Series X y S, por supuesto Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Y por supuesto... Día 1 en Game Pass. Día 1 en Game Pass. Aquí lo tenéis, Atomic Heart. Realizado por Mantfish, estudio ruso, por cierto, ¿no? La cosa de la guerra. Veremos a ver en qué queda todo esto, ¿eh? Lo que le pasa, ¿eh? Bueno, el Bioshock ruso, el juego de los pollos del Kentucky. Cuando lo mostré hace muchísimo tiempo, hará más de un año, como juego prometedor, os riéis de mí. Porque el juego tenía buena pinta. ¡Ah, los pollos del Kentucky! Porque un laboratorio con pollos transgénicos, ¿vale? Y al final, oye, ha ido conquistando a la gente con un aspecto gráfico bastante llamativo. Juanma, sé lo que va a decir, antes que le dé la palabra, de tenés cuidado, no te fíes. Porque yo, el juego me parece brutal en estos trailers y tiene un pintor increíble, aunque tenga esa estética muy ruski, ¿no? Muy rusa, ¿no? Y la verdad es que el juego pinta brutal. Una especie de Bioshock ruso de ciencia ficción con poderes, con armas así como muy... También así como una especie como steampunk, no sabría definirlo muy bien. Aunque parece que el juego se desarrolla actualmente, ¿no? Sí. Muy extraño, un juego de ciencia ficción muy potente, con poder al más puro estilo Bioshock, como digo, que a mí me encanta, aunque Juanma se lo va a decir. Precaución, ¿no? Sí, vamos a esperar. Yo creo que hay que esperar un poquito, la verdad. Porque es que no sé, mira, ese es el científico del Half-Life, pero con la reina de Inglaterra, mezcla. No sé, hay que esperar, la verdad. No, hay que darle una oportunidad, hay que darle el beneficio de la duda. Es verdad que todo esto está muy scripteado, muy bonito, muy espectacular. Muchas escenas cinemáticas, pero luego hay que ver el gameplay, hay que ver también el ritmo de los juegos, si es pausado. Y, pero vamos, yo lo veo más que con un tono ruso, que lo tiene, lo veo un punto hortera, tío. Yo el juego lo veo hortera. No sé. A mí me gusta, tío, es como muy raro uno, ¿no? A mí me gusta. Assets ruso, dicen por aquí. Lo veo un poquillo horterilla y bueno, ya está, vamos a ver. Ojalá. A este juego, lo que para mí, para que me guste a mí, tengo que ver el gameplay, tío. Tengo que ver un gameplay sin tanta escena cinemática y sin tanta pantalla moviéndose. Lo que me da miedo es que me recuerda mucho a algunos juegos chinos que son como un batiburrillo, con muy buen motor gráfico, pero un batiburrillo de conceptos. De repente te pongo una mantícora como un bicho mecánico, como marines, como caballeros medievales, ¿no? Es lo que un poco veo en el tráiler, pero bueno, tengo bastante esperanzas, tiene buena pinta. Yo, para mí, creo que va a ser una de las sorpresas del año, ¿eh? Fíjate lo que te digo, ¿eh? Va a ser un poco de las sorpresas del año. Atomic Heart, Juanma, pues con este Atomic Heart, que sale en algún momento de finales del último cuatrimestre del año, terminamos este top y nos hemos dejado juegos, como digo, como Soul Hackers 2, como el Lightyear Frontier, como Overwatch 2, como Slime Rancher 2, como FIFA 2023. Pero es que era imposible, ¿verdad? Traerlos todos. Hemos terminado súper tarde hoy. Y bueno, ahí tenéis. Yo creo que ya hemos arruinado suficiente como para seguir diciendo juegos. De verdad, dejad la caja de comentarios en YouTube. Ahí en el chat habéis dicho algunos. También dejadlo en los comentarios de iVoox. Los juegos que esperáis. ¿Cuáles juegos esperáis más de toda esta lista? Y alguno que no hayamos dicho. Juanma, como siempre, tío, qué decirte, ¿no? Un placer haberte tenido por aquí, tío. Claro que sí. Muchísimas gracias. Y oye, antes de irnos, la semana que viene, el último programa de la temporada. Sí, sí, hasta ya septiembre que volvamos. El último directo del verano, de los domingos, con Juanma. Señores, no podéis faltar nadie, ¿eh? Tenemos que hacer algún especial con Zumito, ¿no? Un pregunta y respuesta, hablar de cosas de la tripulación, ¿no? Hacer como una... que la tripulación se meta por Discord y nos pregunte cosas y hable con nosotros, ¿no? Sí, tenemos que hacer algún especial para terminar la temporada, ¿no? Sí. Y comiendo pizza, por supuesto. Comiendo pizza, pues, oye, no me parece mala idea, ¿eh? No me parece mala idea. Así a ti todo lo que sea comer te gusta. ¿Eh? Para esto quítame de comer, ¿eh? Me estoy echando una lorcilla de esta sola sentado. Bastante potente, ¿eh? Bastante potente. Tú, como estabas gordo de chico y te has puesto ahora delgado de mayor, pues claro, tú has ido al revés de mí. Yo estaba súper delgado de siempre y ahora estoy echando barriguita, ¿eh? Barriguita y culete. Y tú, sin embargo, pues te estás poniendo ahí el tío, no veas, ¿eh? Tomitocinos Bugs, dice Chilino, tío. Grande, tío. Anda. Bueno, Juanma, por lo dicho, ¿eh? Y por supuesto, te quiero la Gamépolis a ti y a Zumito el año que viene, en serio. Me voy, termino el domingo en una nube. Ha sido espectacular. No me cansaré de dar un aplauso a todos los que habéis estado en la Gamépolis, todas las muestras de cariño. No me quiero emocionar, de verdad, pero me ha dejado maravillado. Familias enteras con camisetas con mi nombre, con el... No sé, ya sabes lo que te quiero. ¿Sabes lo que te quiero decir o no, eh? Así que, de verdad, ha sido brutal. Y coleccionar la hora. Y yo, tú también tienes que venir y conocernos, ¿eh? Coleccionar la hora, un crack. Claro que sí. Así que... Bueno, Juanma, si te viene bien esta semana, luego hablaremos el día que pudiera estar para esa entrevista de coleccionadora. Me encantaría, tío. Grande Artema. Un placer conocer a Artema, a un montón, a Danoguki, a Dr. Koku, a Umersone, a Naboloco, grande ahí también. Bueno, un montón de gente, ¿verdad, tío? Sí, espectacular, tío. Pues, Juanma, muy buenas noches, tío. Muy buenas noches. Nada, que descanséis. Buena semana. Y a disfrutar de la paca. Un abrazo, tío. Un abrazaco. Se te quiere, Juanma, se te quiere. Un abrazo. Hasta luego, chicos. Lo he dicho, señores, de verdad, muchísimas gracias. Soy muy grande, tío. Soy muy grande. Raúl Díaz Salas también ahí. Umersone, Cimerio, Jonah Zurita, Rofelo, Chulinho. También tenemos que vernos, tío. Bueno, Tete Cristian, todo, de verdad. Sois como una familia. De Jan, grande de Jan, tío. Bluesman. Sois como una familia, tío. Realmente soy una comunidad, la mejor de Twitch. La mejor. No solo ya por hacer la pelota, por tal, sino porque lo demostráis. Decidme qué canal hace cosas como lo que hicimos con Raúl Díaz Salas. Decidme qué canal se junta en un evento ahí todo el mundo con camiseta. Siendo un canal mediano de Twitch, ¿no? Porque solo el 0,02 consigue más de 20 espectadores, de 5 espectadores de medio, una cosa así decía la estadística. Yo tengo 300 un día como hoy, ¿no? Decidme qué canal... Tío, en la Gamépolis había más camisetas mías que de cualquier youtuber famoso, tío. En serio, de verdad, si no es la mejor comunidad y la más cariñosa, es imposible, tío. ¿Y qué canal, a pesar de que muchos sois, porque os gusta, ¿no? PlayStation, Nintendo, Xbox, ¿qué canal existe esa armonía y este debate sano, tío? De verdad. Muchísimas gracias. Muy orgulloso de cada uno de vosotros. De Retroperi, grandísimo también, tío. Moderador de Spinecar y también gran streamer de retro. Fanático de las tortugas. Placer también conocerlo. Estar con él, tío. De verdad, ha sido maravilloso. No tengo palabra para lo que vi este fin de semana con vosotros. De verdad, ha sido una nube. Me voy en una nube. Como Goku, me voy en la nube Clinton. En la nube Clinton, ¿no? ¿Cómo era? La nube Clinton, ¿no? Así que... Clinton como presidente americano. Lo dicho, de verdad. Muchísimas gracias a todos, tío. Ha sido increíble. Cenar con vosotros, comer, vivir la Gamépolis con vosotros, humillarme en la zona retro. Ha sido maravilloso. Lo dicho. Nos vemos en el próximo viaje mañana aquí a las 10, más y mejor. Si os quiere, un abrazo, adiós, 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 adiós. Si os quiere.